Hola. Uy, estás un poco torcido. Pero... Buenísimas tardes. Buenas tardes, corazón. ¿Cómo estamos? Bueno, y buenas tardes a todo el chat. Perdón por las turbulencias. ¿Eh? Estamos en un avión. Ostras, tía, es que se me torció esto ahora. Lo he torcido. No, Paula, está bien. Vale. Buenísimas tardes. Directo número 30. 30 semanas de directos, increíble. Más los 4 de Navidades. Más los 4 de Navidad. 5. 5. O sea, vean 35 directos ya, madre mía. ¿Qué nos iba a decir? Bueno, como habéis visto el título, hoy traemos especial. Bueno, cuenta tú la historia. Bueno, la historia. Es que, bueno, pues estábamos buscando colaboraciones para los directos y, sinceramente, os lo decimos, porque la sinceridad ante todo, le contacté de parte de las dos a los de Perfumerías Laura, bueno, a las chicas de Perfumerías Laura, los, y de verdad no pensábamos ni que nos fueran a contestar. Y nada, estuve hablando con María, que es la dueña, que desde aquí le mandamos un besazo, que es un encanto de mujer. Me llamó por teléfono, estuve hablando con ella, una persona súper cercana. Yo ya la conocía porque había comprado ahí el regalo que le hicimos entre todas a Noelia por su cumpleaños. Y muy guay todo. O sea, fue un día muy guay. Pagaba por tener la cara de Noelia cuando la llamé por teléfono. De repente, tía, y yo, ¿qué pasa? Yo viendo, creo que estaba viendo una película o algo en el salón. Y de repente me hace videollamada. ¿A que no sabes con quién nos ha salido colaboración? Y yo qué sé. Dice, con Laura. Y yo, ¿qué? Mi cara era, ¿qué? Sí, la cara de Noelia era un shock. Bueno, vamos a empezar a saludar y, bueno, quiero aprovechar a dar la bienvenida de parte de las dos a toda esa gentecita que se ha unido como miembro a nuestros canales y ya estáis en el grupito de Telegram. Y las que no estéis, que sé que hay alguna que se ha hecho también miembro de nuestros dos canales, contactarnos por Instagram o por correo, que lo vais a tener aquí abajito, para meteros al grupo de Telegram, ya sabéis. Y ahora sí, bueno, vamos a empezar. Y decir que todas las perras que están en el chat de Telegram, lo de Laura ya lo sabían desde hace 2 semanas casi, ¿eh? Sí. Sí, porque bueno, ya sabéis que ahí contamos cositas que tiempo después sabéis el resto. Chicas, no podré estar en el directo, ayer fue mi cumple, felicidades, corazón. Hoy toca seguir festejándolo, mi chico me regaló la Nuit Tresor y la Biebel, mi autorregalo de similar aún no llega. Buenas tardes, mis reinas. Qué regalazos, cariño. Felicidades, Sonia. Os veo en diferido luego, por supuesto, gracias por todos vuestros consejos perfumiles. Gracias a ti, cariño, y disfrútalo.
Buenas tardes, os dejo ya el like por si esta tarde no os puedo ver en directo. Un besito, Mónica. Un besito. Hello, no había visto el título hasta ahora. Puaf, tiene auténticas maravillas. Hoy sí anoto, lo sé. Probé algunos, pero todo, ay, qué locura. Amo White Coco hasta la médula. A ver, hemos de decir que hemos probado lo que nos han mandado y tres de una línea. Pero es que el resto va a ser aquí, literal, en primera instancia. Lo vais a ver total en directo. Muy buenas tardes a todos. Yes. Curiosidad máxima con Santorini, con mi cono Supreme, Amber y Leather. Esto no sé pronunciarlo, lo siento mucho. Yo le digo Fanhauser, ¿vale? No sé cómo se pronuncia. Entre otros tantos. A ver si me aclaráis el set que desde hace tiempo quiero pedir. A eso venimos. Sí, porque lo guay, bueno, después lo veremos, que compartiré por aquí la página web que tiene para hacerte set de perfumitos de 15. Y oye, está muy guay porque si no te decides por alguno. O si tienes muchos, al final 3 de 15 te dan para gastar tela. También. Feliz domingo a todos. Gracias como siempre a Noelia y a Paula. Gracias a ti, corazón. Buenas tardes, salgo de viaje. Os dejo mi like a ver si llego para estar aunque sea un ratito. Un besazo, Juan, y buen viaje. ¿Dónde vas, Juan? Hola, Olga. Buenas tardes a todos. ¿No? ¿Me enviaste el tuberosa? Yes, salió el viernes, Jesús, así que esta semanita que viene te llega. A todo esto, hola Jesús. Ay, Jesús, que se lo pensaron mejor. No, mujer, no. Por Dios, qué mal pensada. No, es que estaba, como sabéis que hicimos mercadillo, me quedé literal, entre sin cajas y sin papel de burbuja. Entonces, hasta que no tuve, pues no se lo pude, aparte que estuve liado también. De hecho, el otro día yo estuve viendo para comprar cajas porque se viene el mercadillo el sábado 27, lo repetimos a las 9 en Instagram y yo estoy cagada porque tengo 3 cajas. Literal, tengo que ir a comprar cajas. Yo tengo que ir a comprar papel de burbuja y ya veremos si no tengo que acabar comprando cajas también. Uh-huh. Buenas tardes a todos. Soy con Hambre Tabac de Daniel Josier. Fantástico regalito que me trajeron los Reyes. ¡Qué maravilla, Elisa! Perfumazo. En colaboración con Laura Perfumería. ¡Qué cracks que son! ¡Qué profesionalidad tienen y qué atención más exquisita! Las adoro. Desde aquí un besazo gordo. ¡Qué maravilla! Sí, la verdad que la atención es una maravilla. Yo luego, antes de enseñaros la colaboración, sí que os voy a contar la experiencia que tuve de compra como usuaria cuando le compramos el regalo a Noé, porque estuvo muy guay. Sí. Acabo de comprar la Merdu de Ser, la oferta. A ver, ¿tocamos tema o no tocamos tema? Sí, a ver, vamos a comentarlo por encima a ver qué pasa, porque estamos todos a ver qué pasa. Bueno, el otro día, gracias a Ann, que no sé si lo verá, pero bueno, Ann, gracias porque fuiste tú la que lo vio. Compartió por otro grupo en el que yo estoy, por el grupo de Joe, compartió y dijo, esto es muy barato, ¿no? Yo vi este La Merdu de Ser de Atelier de Source, perfume que cuesta 230 euros, 50 y pico euros, con 40 se quedaba con la primera compra, el primer descuento comprando en Miravía. Entonces, claro, dije yo, esto puede ser verdad, será una estafa. Compré 3. Uno para mí, 2 para vender, os soy sincera. Yo dije, aquí hay que buscarse la pera, niña. Entonces, pues compré 3, pagué por PayPal, dije, bueno, a las malas de que me estafen, puedo reclamar. Entonces, lo compartimos primero por el grupo de miembros, obvio, van preferente, y luego lo compartimos por el de difusión, que tenéis el link aquí abajo, que ese es abierto para todo el mundo, que solo pues compartimos ofertas, novedades, etcétera. A ver, este tipo de cosas las compartimos primero en el chat privado por dar ese beneficio y cuando ya hemos dado un margen de hora, compartimos en el chat de difusión, porque al final si la gente está pagando es para tener una prioridad también. Exacto. Y después de eso, si no fuera poco, ¿vale? Vimos, que eso creo que también lo compartió, creo que fue Ann, uno de Jo Malone, ¿vale? Jo Malone. 100 mililitros. 100 mililitros, 140 euros, que cuesta de normal, 5 euros y pico. Primera compra, se quedaba con el envío, creo que eran a 4,70 euros. Bueno, yo como no era primera compra, dije, bueno, da igual, se me quedaba 9 euros. Y dijimos, pues, te perdió al río, ya venga. Así que nada, estamos a expensas, están los paquetes preparados, por lo menos los míos y creo que el tuyo también, están preparados, vamos a ver qué nos llega. El domingo de la semana que viene os contaremos. Pero ahí, si nos llega, hemos hecho la triunfada del año, esa es la compra del año
Y si no, pues nos comemos una mierda. Y si no, pues tocará reclamar y decir ¡estafadores! Pero bueno, ahí queda esa pequeña anécdota para que... Pero bueno, estaba agotado y Elisa ha trincado la única unidad que había en stock. O sea que felicidades, Elisa. Sí, porque se había agotado. Esa misma mañana se agotó. A ver, normal, también os digo. A mí me ha escrito gente que se ha comprado 4 frascos, también te lo digo. Del de Joe Malone tengo una seguidora, que no voy a decir su nombre públicamente, pero tengo una seguidora que se ha comprado 8 frascos. Porque me ha dicho, no digo el nombre, por eso cuento esta anécdota, que estaba pasando un momento económico malo y me dice, jova, me he gastado, creo que me dijo, 30 euros o 20 y pocos euros en 8 perfumes de Joe Malone. Y como salgan, los voy a poner en Vinted, aunque sea 80 euros o 90 euros, y me saco un dinerillo. Oye, yo lo veo bien, las cosas como son. Vale, vale. Es que yo pensaba que era del otro, del de Atelier de Source. No. Eso ya, yo compré uno para mí y mi chico me dijo, perdón, dijo, bueno, voy a ser inversor y vamos a comprar dos. Él es un mecenas. Él es un mecenas, mira que nos sacamos unas perrillas. Olis, buenas tardes a todos, a ver qué cositas nos contáis. Hoy viene cargadita la cosa. Hoy tenemos para probar. Hola, Marieta, corazón. Hola, corazón. ¿Quién? Hola, Carolina. Hola. Hola, Mireia. Hola. Qué bien escuchar esta intro los domingos. Like dado y libreta y boli preparado. Maravilla. Sí, además, ahora con el tema de la colaboración, hay una cosita también que poner por aquí abajito. Pero ahora cuando terminemos de saludar, lo ponemos. Lo acabo de comprar hace un minuto. Elisa, eres una crack, hija mía. Pues menos mal que te has metido, ¿eh? Habrá sido alguna unidad tonta que se ha quedado por ahí. O alguien que canceló pedido, quién sabe. Hola, Francisca. Hola. Hola, Ainhoa. Espera que te diga, Francisca es la madre de Julia. ¡Ay, puede ser! Francisca, yo creo que sí. Dinos si eres tú, corazón. Pero no cuentes nada, que aquí esta gente no sabe nada aún, ¿eh? Exacto, que es todo secret. Por el momento. Hola, Marco, cariño. Hola, bueno, corazón. ¿Podemos aprovechar este momento? ¿Tienes el móvil ahí a mano para poder enseñarlo, por favor? Ay, sí. Espérate. Por favor. Este niño que está estudiando Bellas Artes nos ha hecho una fantasía que Noelia y yo estuvimos como 2 minutos embobadas. Bueno, Bellas Artes no sé, pero... Sí, está haciendo vacío. Dice, creo que era... No, creo que era el... ¡Oh, qué espesa estoy, Dios mío! ¿Diseño? Diseño gráfico, creo que era. Bueno, no lo sé, pero que este niño es un artista. Ya que es un amor, lo sabemos todos. Pero es como por encima, vais a ver lo artista que... ¡Por favor! ¡Nos hizo a nosotras! Con los piercings y todo, tía, arrímalo un poquito más. ¡Es que me muero, por favor! ¡Me muero! El próximo día os lo pongo en pantalla, que no nos ha dado tiempo. ¿Ves? Bueno, estoy en bachillerato de arte, sí. ¿Ves? Sí, que todavía muy jovencico para estar en carrera. No, yo dije que estaba haciendo bachillerato de Bellas Artes. Ah, vale, es que entendió que estaba estudiando Bellas Artes en plan carrera. Francisca. Hola, guapa, si a este pedazo de grupo. Hola, sopa. Hola. Es que estoy in love con los inciensos. Este otoño e invierno me he hecho como una mini colección. A ver, yo os voy a ser sincera, ¿vale? Porque no voy a mentir porque Noelia lo sabe. Cuando Noelia me pasó esta oferta de Atelier de Source, yo estaba trabajando. En este momento vamos a decir que yo no lo podía comprar y tuve que tirar de papi, ¿vale? Soy niña de papi, si soy, llamé a papi. Mi padre me compró el perfume y yo vi las notas 20 minutos después porque le dije a Noelia, mira, me da igual lo que lleve. Si no me gusta, lo vendo. Y cuando vi las notas dije, joder. Tiene muy buena pinta. Lo peor de que tiene... Porque yo dije, bueno, igual no me gusta, pero vi las notas, porque antes de comprarlo sí que quise mirar las notas. Digo, a ver si va a ser demasiado raro. Pero vi las notas y dije, vale, uno para mí. Bueno, y hay que decir a todo esto que Noelia se estaba partiendo el culo porque mi padre no sabe comprar en internet. Lo consiguió y puso el cupón y todo, o sea... Y yo no le dije nada, se lo hizo todo él solito. Sí, sí, real. Hola, Marta. Hola, Marta. Hola, Pili. Hola, Ainhoa, corazón. Hola.
Uy, ¿te has cambiado la foto? Ha cambiado la foto, el niño. Sí. Esta foto es fea. Yo quiero un paseo por los armarios perfumiles. Eso está en el chat de Telegram privado. A ver, puede que Puede. llegue a YouTube. Puede. Sí. Hola, Hola, Sofía. Sofía. Hola, bellas perfumadas. Like dado con amorcito. Un besazo, Pili. Buenas tardes a todos. Un domingo más por aquí. Hola, Nieves. Hola. Hola, queridas. Yo hoy disfrutando de Gold Emechelle. Creo que es mi vainilla favorita con Gentle Fluidity Gold. No lo conozco. Creo que Alex cada semana nos nombra algún perfume que nosotros nos quedamos en plan, ¿eso qué es? Esta mujer, esta sí que controla. Sí. Hola, Carmen. Hola. Me encanta que deis el like con amor. Es que me encanta. Hola, Zoraida. Hola. Hola, José Hola, José Manuel. Manuel. A ver, veo que aquí estáis hablando mucho entre vosotros. Sí que Noé tiene la de Tertia Sensu. ¿Alguien más me puede recomendar un buen clon de Sahara Noir de Tom Ford? Incienso precioso también, muy cálido y reconfortante. Yo tengo el de Divine. Y la verdad, no lo puedo comparar con el de Tertia Sensu porque no lo he probado, pero el de Divine está bastante bien. Es verdad que tengo pendiente probar el de la señora Border, que me lo ha recomendado alguna seguidora. A ver, yo es que claro, tengo uno, pero ya no se fabrica. Cuando lo fui a mirar una vez para recomendarlo en el canal, era el que tenía la Casa Larón, que está, digamos, más fino hecho. El de Tertia Sensu dura mucho, pero como más fino está hecho ese, pero debe ser que lo quitaron. Así que. Bueno, un minuto de silencio, por favor, por esta monería. Soy una niña. Hola, Marco, otra vez. 30 es mi número. Ah. Ah, que eso es un 30. No, creo que ahora es porque hemos Ah. dicho lo del directo. Ah, vale. Sí, es un número en el básquet. Hola, Hola. Sofía. Buenas tardes, chicas. Que tengáis un buen domingo. Mi fragancia del día es Loewe 7 Cobalto. Vale la pena probarla. Uf, es una maravilla. Muy buen perfume. Buenas tardes, guapísimas. Aquí estamos un domingo más sin fallo. ¿Cuánto tiempo sin hablar, Marieta Corazón? A ver. Buenas tardes, like dado. Estoy un ratito y me tengo que ir. Os veo luego. Besitos. Un beso, Cristina. Besito. Enhorabuena, chicas, por esta colaboración. Muchas gracias, Pili. Gracias. Buenas tardes, chicas. Copita de vino en mano y a veros, domingazo. Madre Iker, tú sí que te lo curras, hijo mío. Ni café ni nada, copa de vino. Me encanta. Felicidades por la colaboración, chicas, os lo merecéis. Ay, muchas gracias. Pues, hija, yo después de esta semana a tope no me había enterado hasta hoy. Me Laura, muero por hija, ¿tú en qué saber, mundo ¿eh? vives? Bueno, Laura, la pobre, es que hay que reconocer que el otro Sí. día, con la tontería, dijimos, madre mía, la pobre Laura, cuando entra en el grupo y entra 200 y pico mensajes. Y es lo que somos pocas todavía, ¿eh? Hola, bellas, con el descuento de Nirvana me he pedido. ¿Qué te has pedido, Pilar? A ver. Buenas tardes, Lorena. Hola, Lorena. Lorena, que también cayó al final y dijo, bueno, yo voy a hacer como tú, si no, lo vendo. Signo del zodíaco, listas, sí somos. ¡Hombre! Hola, muy buenas tardes a todos. Aquí estamos una tarde de domingo más disfrutando del directo perfumil y de vuestra compañía. Mientras tanto, me toca plancha, que huele a colaboración. En los Encanta. domingos siempre hay alguien que está planchando, me encanta. Planchando, haciendo deporte. Hola, Sonia, Hola, cariño. Sonia. Sonia estaba con la plancha también. Hola, bellas. Con el descuento de mi hermana me he pedido Dioradit. Oh, L de Lolita Lempicka, Crita Ventus, y Manifesto. Sí, has L de Lolita acertado. Lempicka no lo sabemos, pero No, nos lo eso vas no a sé. contar. Eso nos lo vas a contar. Pero con el resto has pegado un acierto criminal. Sí, te va a encantar. Hola, buenas tardes. No es el tema, pero os escribo para recomendaros un podcast que me ha salido en Nibiru. Sí, es una entrevista a Ramón Monegal. Sí que me la mandaron un par de seguidoras. Todavía no he tenido tiempo de pero lo quiero ver. Felicidades por la colaboración. Cuantos más perfumitos y descuentos presentéis, mejor para la comunidad. Así ganamos todos. Marco, Sí. inteligente. Es que estoy con el ansia. Ay, Jesús, me muero. No te preocupes, pero Jesús, cuando te llegue, quiero que me cuentes qué te parece, ¿eh? Por Sí, favor. por favor. Dura una hora, pero por los amantes de los perfumes es una maravilla. Oye, pues mira, hay que verlo.
Bueno, pero una hora. Yo es que siempre tengo algo puesto en casa. Cuando estoy haciendo cosas, si no es música, tengo que estar escuchando algo siempre. Hola, Sonia. Hola, Sonia. 5 euros. Hija, sí, es que esas fueron las caras. Yo diciendo, nos va a llegar un mojón. Yo creo que el problema va a ser como nos llega un Jo Malone que no nos lo vamos a creer. Nos veo con el check fresh en plan anota y es tal, tal, tal. Sí. Yo se lo dije a Paula. Digo, voy a estar abriendo la caja así. Digo, va a ser el unboxing más de ansiedad De hecho, que lo decimos nunca. desde aquí, en el chat de Telegram ya lo hemos dicho, pero lo decimos desde aquí. Al primero que le llegue el paquete de Atelier de Sorso de Jo Malone, foto, por favor. Por favor. Qué Sí, perracas con gracias. Jo Malone. A ver, yo siempre lo he dicho, yo un Jo Malone no me lo compraría porque a rendimiento no me compensa el precio. Los que yo he probado, no he probado todos. Pero a ese precio, chico, no te compras ni un, lo dije, ni un soplo de Mercadona. O sea, para dormir un Exacto. Jo Malone. Yo cogí también la oferta de Jo Malone. Yo pensé que por ese precio lo mismo era una miniatura. Yo cogí dos. No, no, son de 100 mililitros. Lo ponía 3,4 onzas. Que yo busqué en Google cuánto eran 3,4 onzas. Sí, yo lo miré primero con el atelier de sol porque dije, esto no puede ser, esto va a ser una muestra. O como cuando te sale en AliExpress que dices tú, no sé, que algo súper barato y te llega una cosa que es así. Pues Yo vi el literal. otro día una chica que le pasó con un sofá, compró un sofá por Amazon que le valió ciento y pico pavos, pero era una miniatura de unas casas de madera de juguete que se ve que los muebles valen un pastizal. Madre mía. Ay, la coña es que la tía tenía un hámster y dijo, bueno, le voy a poner el sofá al hámster y la gente poniendo en los comentarios el hámster durmiendo en un sofá más caro que mi cama. Sí. Ay, hoy con el de Jo Malone estoy que no me lo creo. A ver qué nos llega. A ver. Yo me uno al team plancha directo. Me encanta, me encanta. Hoy os hacemos la plancha más llevadera, por lo Sí, menos. eso sí. Me meo con los 8 frascos, le sacará sustancia, eso claro que sí. A ver, chicos, en esta época, lo siento, perfumes es un vicio muy caro. Y tener un canal de perfumes es muy caro todavía más. Sale a deber siempre, siempre. Siempre, Bueno, siempre. si te gastas dinero en comprar cosas, claro, si no, no. Si solo vives de lo que te mandan, sale barato. Claro. Buenas tardes, like dado y llevo back to black, miel deliciosa. Toma ya. Es miel sucia, pero la verdad que mola el perfume. Yo Mirabia, no sé si es tipo AliExpress porque he visto bolsos de Bimba y Lola. No, Mirabia es tipo Amazon. Sí, porque tiene sus vendedores, luego lo envían ellos, anda un poco en ese rollo, sí. Yo acabo de conseguir el de Atelier. A ver si me lo mandan. Me pone sin stock, pero como me quedó en la cesta, pude pagarlo. Oye, Raquel, pues a ver si hay Bueno, suerte. pues a ver si hay suerte, hija. Hola, preciosas. Ya estoy otra vez por aquí. Hola, Ana Hola, Corazones. Anita. Hola. Hola, Nix. Hola a todos. Se intuye pecación. Hoy No se sé por intuye qué la lo pecación. dice. A ver, a ver. Paula bebiendo en su maravillosa taza. Sí. Ostras, qué preciosidad, Marco, tío, qué arte. Es que tiene un arte este niño que no puede Lo parar. pasamos por el grupo para que lo vieran las niñas. Sí. Qué chulo. Hoy sí llego al directo. Abrazo desde Mallorca. Un abrazo, Bien, Olga. Olga. Un besito. Con la boca abierta me quedé, Marco. Qué pasada, baby. Tú llegarás muy lejos, cielo. Yes. Y es que no lo has visto hablar. ¿Cómo se comunica este niño? Es impresionante. Muy chulo, Marco. Parece una mezcla entre anime y Ni Not de Falla. Muy chulo el dibujo. A mí me gusta el arte como hobby. Qué maravilla. Si han cambiado la foto, que nos despistas. Solo haces por eso. Bueno, a este con lo que le gusta tocar las narices, seguro que lo hace por eso. ¿Cuál era el de Jo Malone? El Honey Nectar in Blossom. ¿Puede ser? Sí. Nectar in Blossom Honey, algo así. Fue Sonia, o sea, creo que fue Sonia la que se acercó Sí. al Corte Inglés y dijo, pues huele bien. Y dije, oye, mira. Me encanta porque lo pusimos por el chat de Telegram y Sonia salió de trabajar, la pobre, y se acercó al Corte Inglés a olerlo y dije yo, mira, si es que aún hacen equipo de investigación, esto es la leche. Sí. Y dijo, huele bien y aún así nota dijimos, ¿y si no se vende? Bueno, y hoy teníamos de equipo de investigación en las calles a Mary buscando la Nuit 3 nueva para ver si la encontraba en algún lado. Cierto, cierto. Porque, hija, ya lo que dije, digo, ya puede oler bien porque 100 euros. Sí, de Aparte, me momento. encanta porque supuestamente hay tamaño 30, 50 y 100 y aquí en España todo de 100. Y tú dices, tú, claro, sois muy listos. Buenas tardes, chicas. A ver si por fin puedo veros en directo. Esperemos que sí, corazón. Ojalá que sí. Chicas, tenéis que echar un vistazo a la nueva línea premium de la taza, Nietzsche Maratti.
El otro día estuvimos Paula y yo bicheando, pero es que la Es línea. que también hay que decir que ahora mismo tenemos en focus otras cosas árabes que el domingo que viene las veréis. Bueno, yo últimamente he estado adquiriendo cositas, porque como estoy así, digo, bueno, pues si me cojo alguna cosilla, que ya habéis visto Pues que he está subido. diciendo cositas, pero pasan de 5, ¿eh? Pero está diciendo cositas. Bueno, pero son cositas de 20 eurillos. Claro, pero yo dices cositas, pienso dos. Entonces, para que esta gente sepa que son más. Ah, son más, sí. Y esta semana me tiene que llegar paquete. Mañana me llega uno. Tomo nota, gracias, chicas. Gracias a ti, cariño. Mira, ya lo había puesto por aquí. Este, que me encanta porque pone honey, pero en las notas no declara honey. Si huele a No. honey, no lo sabemos. No, Sonia dijo que no olía a miel. Y dije, es que no lo declara. Siempre gastando, no hay remedio, sí, Lorena, hija, sí somos. Que por cierto, una cosa que siempre os decimos que las que estéis miembros del canal podéis utilizar los stickers, que tenemos que hacer más, queda pendiente, para Sí. los directos, pero es que el otro día me enteré que se pueden poner en los comentarios de YouTube también. Ah, hoy Porque por Tus me Dios. dejó el stick de Adoro en un vídeo y yo no sabía que se podía hacer Yo esto. tampoco. Pues ya sabéis, los miembros a los directos y a los vídeos tenéis que dejar stickers, por favor. Necesito ver el Adoro, el Jazz, lo otro, todo. No os preocupéis que yo esto ya lo sabía. Mi horario hace que no os pueda seguir tanto como me gustaría. Pero da igual, porque luego llegas a casa y tienes una chorra de cosas para mirar. Y te entretienes. Claro. Madre, como no tengo la lista ya larga como para ver esto, lo sentimos, Marco. Lo siento, corazón. Buenas tardes a todos. Estoy un ratito y luego en diferido. Vale, Pilar. En la Merdu Desert está en la misma página 184 ahora. Bueno, sigue estando barato, pero joder. Lo sentimos, ya hemos arrasado. Buenas tardes a todo el chat y a mis chicas bellas. Hola, Silvia. Un besito. La tienda que lo vendía de Jo Malone, yo creo que es una tienda de informática o videojuegos que se llama GameZone. No sé yo, deseando que llegue a ver qué nos mandan. A ver, hay muchas páginas, subpáginas de este tipo en Amazon y tal, que no se dedican a perfumes y tienen bolsos o perfumes o cosas así. Esta Esto tiene gente, de una todas maneras. explicación. Esto lo hablé con mi padre y tiene una explicación, vamos a decir, marítima de contenedores y tal, pero no es legal decirlo, por eso no os lo puedo explicar básicamente. Que de todas maneras, esta gente ya llevaba de antes vendiendo perfumes. Que no es que de repente entre todo eso solo tengan eso, me refiero. Que tú te metes y tienen árabes y tienen 20.000 historias. 124 páginas de perfumes tienen, que se lo dije yo a Noelia, o sea. Y yo le dije a Paula: mira, no, porque vamos a ver más cosas y yo estoy pobre. A ver, te digo una cosa, me encantó porque se lo dije a Noelia, teníamos el Atelier de Sors a 50 euros, teníamos el Jo Malone a 5 euros y luego tenían el Toy 2 de Moschino de 30 mililitros a 69 euros. No, ¿encontraste el azucarero al final? Ana, lo estuve buscando y no lo encontré. Es que yo ponía azucarero Disney. No, nada, no lo encontré. Por favor, si lo tienes, mándame el link, porque es que se lo enseñé a mi pareja, obviamente. Él, ni idea. Estoy refiriéndome al azucarero este de la película de Merlín, el encantador, que me encanta. Pero no lo encontré. Por favor, pásamelo si lo tienes. Hola, buenas, un saludo y hace unos meses que os veo por canal y hoy mi primer directo, ya enganchadísima. Pues un besazo y bienvenida, corazón. Bueno, bienvenida o bienvenido. Bienvenida, bienvenido. Era el Jo Eso. Malone ese. Hola a todos, yo también compré el de Malone, el mismo vendedor, compré Kusamat Ebhar a 22 euros y aún no lo he recibido hace 2 semanas de la compra, veremos qué envía. Joder, si tardan, esperemos que no. De todas maneras, ese Lorena lo compró, porque ese sí me lo dijo, Y se lo que lo compró este compró vendedor ahí. aparte, creo. Sí, se lo compró a ese vendedor y le llegó bien, o sea que. Uy, tengo aquí justo la muestra de Antique Mireille Nietzsche y tela ese vetiver. Yo no lo aguanto una pena. Lo malo de esas líneas es que cada vez los frascos es como. ¡Qué cosa más fea! Cada vez están sacando cada circo que. ¡Uff! Yo tengo la Nuit 3 Oro de Parfum y la Nuit 3 Oro Fleur de Nuit. No sé si merece la pena el nuevo. Ya hay una review de nuevo de las cosas de Tamarita. Pues ni Yo es que idea. hasta que no lo pruebe no juzgo, la verdad. No, es que el tema es que lo hemos hablado Noelia y yo muchas veces. Cuando salga una novedad, aunque haya compañeros que hagan reseñas, no es que no nos fiemos de ellos, es que quiero tener mi propio criterio. Entonces, si yo veo tu vídeo, porque me pasó, por ejemplo, con el Fleur de Nuit, y lo digo, vi a varias reseñadoras que decían que olía Black Opium, y yo le dije a Noelia, no lo quiero probar, porque ya estoy amargada. Y Noelia se lo compró y me dijo, tía, vete a probarlo, lo fui a oler, efectivamente, Black Opium no está ni se le espera. Y te mandé, yo creo que un Dican además Sí. para que. Entonces ahora es lo yo por lo menos, y Noelia igual es lo que hacemos. Si queremos probar algo, yo intento no ver reseñas ni Fragantica ni nada hasta que lo vaya a probar. Exacto.
Y aparte que las novedades a mí por lo menos me gusta probarlas en piel. Me echo un par de sprays y voy dejando que seque y voy viendo. Nada, yo peleada con el Betiger según esté montado. Buenas tardes desde Santiago, me acabo de incorporar. ¿Conocéis algo de Carnaval Barcelona? Me interesa Palo Santo y Botafumeiro. Pongo Laica, Goriña, Antonio, corazón, siendo de Santiago y gallego, Botafumeiro lo tienes que tener. Antonio, eso es si tener te gusta... la Catedral de Santiago en el bolsillo. Es un espectáculo, Antonio, de verdad. Un espectáculo. Aparte, creo que de Carner puedes comprar sets también pequeñitos. Y aparte, Carner en la web oficial de ellos tiene lo de la newsletter, te da un 10% de descuento. Y bueno, que en makeup.es están tirados de oferta cada 2x3. No está, creo que aquí en... ¿No lo tienen? No, pensaba que sí. No, en Laura no. Pensaba que sí. Buenas tardes, chicas. Like dado. Yo pude comprar a ciegas por vosotras en Karim Blossom y Honey de John Malone. A ver qué llega y aproveché las rebajas de la señora Border. ¡Toma! De verdad, ¿amamos el eslogan de la señora Border de que si te pilla el bicho, coge las rebajas? O sea, no puedo con la vida, ¿eh? Body cream de Mirra y Tonka, 5 euros. ¿Perdón? A ver, yo en tema de cremas ya soy más cuidadosa. Tía, son 5 euros. Ya. Nos compramos cremas en el Mercadona de cuerpo por 3 euros. Ya. La verdad es que aunque quede el bolsillo vacío, se compensa con veros. Ay, qué lindos, por favor. Planchando pero perfumada, con el magenta danza ni de similar. Oye, Sonia, oh. Tú por casa vas, corazón. Es que esta mujer. Yo necesito conocer a esta mujer. Ya te lo mandaré. Ay, sí. El azúcar A también, joe. Pues mira, Mirabia tiene de todo. ¿Qué puestas estáis? No, ¿de qué tal el perfume de Tripofobia? ¿Te gustó? ¿Cuál es ese? El Emer de la tapa, que me dice, Ale, me da un poco de tripofobia. Digo, pues mira que yo sufro tripofobia y no me pasó. Alex, me encanta. Luego te hablo por privado mejor, porque todavía no lo he reseñado, pero muy bien. Patriando esperando el Ebhard también de ese vendedor. Lo pedí hace una semana. Ah, yo pensaba que te había llegado ya. Pues a mí, en cambio, el anterior de Sors creo que ponía que lo entregaban el miércoles. Sí. Que bueno, de ahí a lo que pase. ¿Qué vendedor habláis? Iba de vuelta a casa y no me enteré. Grimzón de Mirabia. Pensé en comprar algún árabe, pero me dio que pensar. ¿Habéis recibido perfumes de esta tienda? De momento no. De momento no. Estamos esperando. Hola, Anto. Hola, Anto. Bueno, vamos a empezar con el tema. A ver, vamos a empezar enseñando, bueno, voy a empezar poniendo una cosita por aquí abajo, porque como ya sabéis, pues esto va de Laura Perfumería, que han pues querido colaborar con nosotras, y tenemos este descuentichi. Bueno, cada uno el suyo, obviamente. Sí. Que por tiempo limitado, no sabemos cuánto, nos lo han dicho así, por tiempo limitado es de un 15%. Sí. Ahora mismo tenéis en la página web, que ahora la voy a compartir por aquí, ahora mismo tienen en una selección un 10% de descuento, pero con el código, el de Paula o el mío, que lo tenéis aquí en pantalla, pues es un 15. Lo único que, hasta donde yo sé, el único que no entra... ¡Bueno! Se puede poner en las casillas de descripción un link de la página de suscriptores. Antonio lo tiene y te puedes hacer miembro desde el iPhone. Jesús, gracias por los 12 euros, no me he enterado de nada. Que hay un link para hacerse miembro directamente. Lo tengo que mirar, Jesús. Ah, pues lo investigamos. Porque eso no lo sabía, que había un link directo para eso. Pero muchísimas gracias. Muchísimas gracias. 12 euracos. Mil gracias, de verdad. Bueno, continúo con lo que estaba diciendo. Que eso, que hasta donde yo sé, es la única marca... Puede que alguna otra más, pero no me he puesto a mirar una por una. La única marca que no entra el descuento es en Pazzaglia, ¿vale? En Lorenzo Pazzaglia. Pero estuvimos, por ejemplo, mirando en Ramón Monegal, en muchas otras marcas, ¿vale? Y entra el 15% de descuento, que quieras que no. Es un pico importante de descuento. Y aclarar que... desde aquí, que esto lo hablé con Antón, de hecho, que Laura es la perfumería para mí que más rápido envía los paquetes. Porque a mí, por ejemplo, el paquete de Noelia me llegó en menos de 24 horas. O sea, yo lo pedí a las 7 de la tarde y a las 2 de la tarde del día siguiente lo tenía en casa. Y estoy hablando que no era colaboración ni nada, fue que le compré y le compramos el perfume de Noelia ahí por su cumple
te lo envuelven gratis para regalo si quieres y siempre te llaman por teléfono para verificar las dos muestras que quieres del pedido completamente gratuitas, que si no las tienen ellos disponibles porque se las facilita la marca, te las hacen ellos a mano, cosa que les agradece un huevazo. Y te perfuman la caja siempre con algún perfumito muy rico. De hecho, venía todo maravillosamente envuelto, la verdad, todo genial. Bueno, vamos a enseñar qué cosita hemos recibido, ¿no? Obviamente es de Tony Cabal, ¿vale? Obviamente. Que nos hace muchísima ilusión. Bueno, esto lo elegimos cada una a uno. Y yo elegí White Tonka. ¿Aquí? Ay. Y acércalo un poquito más. Ay, y Paulita eligió White Coco. Que no voy a mentir, yo ya lo conocía y yo ya estaba obsesed con White Coco. Yo este no. Yo iba en plan, vamos a ver. Espectacular. Bueno, estos son los formatos de 50 mililitros, ¿vale? Porque hay dos formatos. No todas las líneas tienen tamaños de 50 y de 100, pero estas, por ejemplo, los de la línea blanca, sí. Que si alguno habéis probado White Coco o White Tonka, podéis poner vuestras impresiones en el chat, casi también se entera todo el mundo. Yes, por favor. Voy a poner la página y os vamos a enseñar primero, obvio, nuestros perfumes, los que tenemos nosotras. Creo que ya se ve. Sí, ya se ve. Bueno, pues aquí tenéis la página, que muchas y muchos de aquí ya sabemos que sois asiduos y asiduas a comprar. De hecho, yo lo iba a decir y no lo digo porque esté Anto aquí, que tengo la factura y la vieron. El perfume de Noelia lo compramos con el código de Anto. Bueno, pues aquí tenéis lo que sería Tony Cabal y aquí tenemos, pues, hay varias líneas, ¿vale? La Ópera, la White, que es la que tenemos nosotras, el perfume, la Supreme, la Oud y la Gold, ¿vale? Vamos con la White, que es de las que por lo menos a mí más me llamaban la atención. Alguno ya lo habíamos probado, por ejemplo, ya probé White Berry gracias a Raquel. También probamos White Coffee, gracias a nuestro compañero Antón, que nos lo dio a probar. Fantasía de perfume. O sea, White Coffee es literal un cafecito caliente, como lo dijo Antón, lo describe igual. Un cafecito caliente con mucha espuma que te arrimas humeando a la boca, eso es White Coffee. Sí. y bueno, voy a empezar por el que eligió Paulita, que está aquí, White Coco, que este yo ya lo había probado. Y como veis, tenéis dos formatos, 50 mililitros y 100. A ver si me carga esta. Bueno, este perfume tiene notas de salida bergamota italiana y notas afrutadas, en corazón violeta, lirio de los valles y en notas de fondo coco, ámbar y benjuí de Siam. Dice Anto, decid lo que os lleváis, nos llevamos del código. Claro que lo decimos, no nos llevamos nada. Cero patatero. Esto es un código, pues básicamente para vosotros. Y para nosotras, si compramos, pues oye, obviamente. Si vamos a comprar, ya lo sabemos y vamos a usar nuestro código. Exacto. Bueno, resumen: White Coco. De los mejores cocos que he olido. Es verdad que no es un coco de lo más común, no es empalagoso, no es dulce. Es dulce, pero no es ese típico coco chirriante playero, o sea, es completamente distinto. Tiene una parte muy cítrica en la salida, luego en el fondo se junta con más notas dulces. Tiene una parte cremosa que, llevando coco, me hace recordar más a lo cremosón del sándalo que no a lo cremoso del coco. Es como muy curioso. El rendimiento de esto, muy bueno. Problema, el primer día que lo testé me lo puse para ir a trabajar. Ya os he dicho varias veces que mi trabajo es de moverme, no es de estar sentada. Y de hecho me lo puse, entré a trabajar y a la media hora dije, joba, qué poco lo huelo. O sea, lo olía, pero no lo olía mucho. Mi madre, lo que me empecé a mover. Yo le decía a Noelia, ¿en qué momento me puse yo esto para ir a trabajar? Resumen, me fui a trabajar, me lo eché a las 8:30 de la mañana. Llegué a casa a las 2:00. La sudadera está aún a día de hoy en la habitación, porque era una sudadera exterior. Lleva, no sé, 6 días en la habitación, sigue oliendo a White Coco. ¿Esto zumba? O sea, yo no me quiero imaginar, este es un tipo de perfume de coco que yo a lo mejor me lo pondría una noche de verano, pero yo esto en verano de día creo que no sería capaz de ponérmelo por la bestialidad. O controlas mucho los sprays o yo creo que mueres en el intento. Pero es un coco muy rico. Y mirad que ya sabéis, yo por ejemplo
Yo la he aprobado antes porque un compañero me pasó un Dican y yo luego se lo pasé a Paula porque dije, esto le va a gustar, seguro. Y por eso cuando nos dieron a elegir dije, sé que vas a coger White Coco, se lo tengo más claro que el agua. Es incluso para la gente que no le gusta el coco, es que es muy natural. No esperéis un coco sintético ni artificial, nada. O sea, es súper natural, es muy gustable, no es pesado tampoco, porque no es No. un perfume de estos que dices tú, a lo mejor tiene un dulzor muy subido que te puede llegar a agobiar, para nada. O sea, absolutamente para nada. Y bueno, obviamente las chicas de perfumerías Laura, María tuvo el detalle de mandarle a Noelia un Dican de White Coco y a mí mandarme un Dican de White Tonka para que pudiéramos probar el que había pedido la otra también. Yes. Yo en este caso, como ya lo había probado, le volví a dar otra vez una sprayadita para refrescar porque hacía tiempo que lo probé, pero ese, por ejemplo, lo quiero dejar para obsequiárselo a alguien porque yo ya lo conozco. Y ahora voy a buscar el mío, que este sí que en este caso yo fui a ciegas, pero ya María nos habló muy bien de este perfume. Creo que era su hija, si no recuerdo Sí, mal. que le gustaba mucho. Ahora, aparte, a mí algo que me gustó mucho, porque la que habló por teléfono con ella fui yo y esto se lo dije a Noelia, es que cuando hablas, y si habéis comprado, Ana, por ejemplo, dijo que compró, Laura también, o sea, si habéis hablado con ella por teléfono, os dais cuenta de que conocen de lo que están hablando, porque esta mujer me estaba hablando y es que se sabía las notas de casi todos los perfumes, que yo digo, mujer, ¿cómo lo haces? Con todas las marcas que tienes en la tienda. Ya ves, es difícil, ¿eh? Bueno, pues aquí tenéis White Tonka, que en este caso nos declaran en salida bergamota italiana, pera y pimienta negra, en corazón iris y geranio, y en notas de fondo abatonca, pachuli y ámbar. Bueno, me lo voy a volver a sprayar. A ver, que se me está esto aquí. Tengo Me lo un... puse, me lo he puesto ya varios días. Bueno, por cierto, tengo que decir una cosa. Los sprays, maravilla. O sea, es que salen tipo bruma. ¡Uf! Os voy a decir una cosa. No es un perfume. O sea, tú ves White Tonka y vas a pensar que es un perfume súper dulce. Se vuelve un poco dulce, sí, pero engaña muchísimo. Me refiero que a lo mejor ves esto y dices tú, esto va a ser un perfume gourmand o súper. A lo mejor tipo fruto seco, nada que ver. Nada que ver. A mí en salida me resulta muy, muy aromático. Tiene un punto fresco y especiadito, pero un especiadito súper liviano. Conforme va secando, si se vuelve, digamos que se va esa parte fresca, especiada y se va quedando como algo un poquito más denso. No cremoso. Digamos que coge un poquito más de densidad. Lo veo súper unisex, o sea, aquí los chicos que estáis viendo esto, creo que es un perfume que os puede gustar muchísimo. Y a las chicas que os mole el rollo unisex también. No lo veo ni tirando a femenino ni ultramasculino. Lo veo en un intermedio. Bueno, Paula, que también puede dar sus impresiones. A mí me pasó un poco como a no. Es verdad que María me lo describió muy bien en el aspecto de que ella sí que me dijo que en el secado se dulcificaba, pero en la salida no parecía un perfume de abatonca como tal. Lo cual te despista muchísimo la primera vez que lo hueles porque no es para nada la expectativa que tienes. ¿Qué pasa? Que es un perfume muy curioso. Es ese tipo de perfumes que los sprayas y dices, uff, no sé si me vas a gustar, pero no puedes parar de olerlo. O sea, tiene esa parte que me recuerda un poco cuando probamos el Ruy Bader Hermès, que nos dio a probar Antón, si no me equivoco. Que nos pasó un poco lo mismo, que no te puedes parar de llevar la mano para oler el perfume. A mí me gustó mucho. A mí este me encantó y os tengo que decir una cosa, ya sabéis que yo, por ejemplo, mi piel no es muy agradecida en este caso con el tema de duraciones, me suele pasar mucho y Paula y yo tenemos muchos perfumes en común y a veces hablamos de, ay, pues a mí este perfume me rinde tanto, tal. Y yo, por lo general, hay perfumes que me rinden la mitad de tiempo que a Paula. A O ver, incluso ni corazón, me. tener la piel grasa tenía que ser algo más que grave, ¿vale? Yo soy piel lagartera, ya lo sabéis. Soy un lagartillo, ¿qué vamos a hacer? Para el tema de los perfumes, pues es algo que no me va bien. Esto tiene una proyección. O sea, tiene muy buena duración. Pero es que la proyección creo que me sorprendió más todavía. Porque me lo puse, estamos hablando que me puse 5 sprays, porque cuando, digamos, me pongo a probar perfume, obviamente sí, claro, si me baño y me pongo un montón, pues casi todo te puede proyectar y te lo vas a estar oliendo y te va a durar más. Pero en este caso me puse, creo que fueron 5 o 6 atomizaciones, algo, digamos, medio, no ni mucho ni poco, y ostras, proyecta mucho, mucho.
Además es un gustazo porque le pasa un poco como al otro, obviamente cada uno en su estilo, pero es un perfume gustable, versátil también, porque no lo veo a lo mejor ni en un verano, ni, es como ese No. tipo de fragancias que dices tú, te va a quedar bien en algo, digamos, elegante y da igual sea primavera, invierno, porque es muy atemporal. Yo lo veo súper atemporal y muy unisex. Es que son de esto que dices tú, podría incluso meterlo en un perfume firma perfectamente. A ver, No sí, le es verdad que veo. yo, por ejemplo, el White Tonka, sí, se lo dije a Noel, lo hablé con ella y se lo dije a las chicas en el chat. No me lo he puesto como perfume del día. Tengo el Decant aquí y lo que me queda, sabéis que yo soy de zurrarme, me lo voy a zurrar algún día, probablemente. Pero lo que he estado probando del resto del Decant ha sido en brazos. O sea, mientras estoy aquí preparando costal, me lo voy echando en el brazo y voy viendo a lo largo del día. Y yo la primera frase que le dije a Noé después de haberlo probado fue, tía, esto zumba mucho. Porque te da la sensación de que no viene el olor y aun con la manga bajada te está viniendo el aroma todo el rato. Estamos hablando que para hacer las pruebas, tanto Noelia yo como yo, normalmente lo pones en piel y luego ya lo llevas para ropa. Pero la primera prueba siempre la sueles hacer en piel. Y en esos momentos, cuando ves realmente si dura o no dura. Exacto. Yo en ese sentido estoy súper contenta, tanto por el tipo de perfume que es, que como digo, puede llegar a engañar el nombre. O sea, por eso he querido, digamos, tirar un poco para que veáis por dónde va el tema, porque yo vi White Tonka y me hice una idea completamente diferente de lo que luego resultó ser, que no ha sido para mal, al revés. A veces agradezco en este caso este tipo de fragancias porque creo que lo voy a usar más que otros muchos perfumes que pueden ir por ese rollo que se De me hecho, apetecen en contadas ocasiones. la frase que dijiste tú fue, no es lo que me esperaba, pero me alegro porque no tengo ningún perfume así en la colección. Sí. Pero no tengo nada que pueda decir, me va por el rollo, o sea, si me vais a preguntar qué tipo de estilo tiene, no tengo nada ni he probado nada que se le parezca. Así de Bueno, claro. pues leemos un par de comentarios y empezamos con la línea White. Que hay mucho que decir, porque es la única que hemos probado, pero porque nos podía la ansia, ¿eh? El resto hemos dicho, no, 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 no. Os vamos a ser sinceros, teníamos que probar el White Lemon porque si no íbamos a morir. Sí. Buenas tardes, chicas, me acabo de incorporar. Bienvenida, Maite. Maite. ¿Maite entró ya al grupo? No, no. Maite, escríbenos. Bueno, a lo mejor Maite no nos quiere aguantar. Si ese es el caso, dínoslo también. Bueno, Pero si Maite. no, contáctale a Noelia o a mí por correo que lo tienes debajo en la descripción o por Instagram y te metemos en el chat de Telegram. Y obviamente, gracias por hacerte miembro y Obviamente, contribuir un muchísimas poquito gracias. más a los canales. Llego muy tarde. Nada, Chus, no te preocupes, Hola, corazón. Chus. A ver, ¿qué más? Qué majas las chicas de perfumería, Laura. Yes. Yes. Noelia, ¿has seguido probando el nuevo Canra? ¿Qué tal ha cambiado algo tus primeras impresiones? Estoy que sí, que no, que lo compro. Lo he seguido probando y más o menos mis impresiones siguen igual. Pero también he de decirte que lo probé un par de días más y lo he dejado asentarse. Lo voy a dejar yo creo que unas semanas más ahí, como dice Antón, castigado, y ya probaré a ver. Si no, seguramente si veo que sigo igual, será uno que le diga bye bye, porque tampoco es plan de tener perfumes por tener, sinceramente. Hola, Carmen. Oli. De un día para otro. Es que es eso, tío. A mí lo del envío me dejó. De hecho, estaba hablando con Noé cuando me llegó su regalo. Estábamos en FaceTime y yo. Y me dice, ¿qué pasa? Yo nada, que ha llegado tu regalo. Y yo así, que por cierto, he de decir una cosa. Cuando nos dieron el descuento, ya estábamos esta y yo en plan, a ver a cuánto se me queda Bueno, hay que decir que esto no lo he dicho antes, cuando yo compré el regalo de Noé, he sabido por todos los que estáis aquí, si no lo vais a descubrir ahora, que yo soy un puñetero desastre. Y fui a pedir el regalo de Noé, que le compramos el Vanille 2 de Maison Taité, si lo pronuncio bien. Yo no me acordé de ponerlo envoltura para regalo, Ah, yo no me acordé de pedir las muestras. cierto. Y estaba, nada, a la hora de hacer el pedido, me llaman por teléfono y yo vi un número que no conocía y yo, pues soy de estas que coge. Y me dice, hola, soy María, mira, es que has hecho un pedido. Bueno, estuve con ella al final hablando casi media hora. Le digo, sí, mira, es que es para el regalo de una amiga. Y me dice, ah, pues entonces te lo vuelvo para el regalo. Y digo, yo sí. ¿Y qué le meto de muestra? Y yo sí, de muestra le pedí Faiza de Ramón Monegal,
porque Noelia lo quería probar, entonces dije, este sí o sí. Y luego yo, Noé, sé que tenía curiosidad por probar los de cacao de Maison Taitei, y le dije a ella, mira, me fío de ti completamente, es una persona a la que le gusta mucho el gourmand, el cacao que tú veas. Y ella me dijo, ¿le gusta Itálica? Y yo le dije, sí. Bueno, pues este que fue el cacao on the sun, through the sun, no me algo acuerdo de sun. Nombre. No me acuerdo el nombre, pero era algo de sun. O sea, y luego cuando llegó el paquete, la coña fue que yo abrí la caja y yo digo, esto no huele a vainilla 2. Porque yo pensé que te perfumaban la caja, porque ella me lo dijo, que te perfumamos la caja tal, con el aroma. Yo diciendo, ay, Dios mío, me hemos metido aquí. La caja olía que te quieres morir, porque olía toda la habitación que te querían morir. El tema y la gracia es que la caja olía a White Berries de Tony Cabal. Y yo guardé la pluma con el perfume, esto os estoy hablando, que me llegó el paquete y Noelia llegó 20 días después. Y yo le di la pluma y me dice, a ver, se huele poquito, pero se sigue oliendo. Se seguía oliendo, no una barbaridad, obviamente, la pobre pluma, pues... Y venía pero la plumita sí. pegada, venía suelta en el paquete y todo el paquete apestaba, Dios mío, era criminal. Se lo curran mucho, la verdad. Sí. Tiene mucho arte, sí. Yo no conocía esa tienda. Muchas gracias por la información. Postures es una muy buena opción. Postures tienen muchísimo. Mira, muchísimo. Tienen Alexander J, tienen Sergio, Maison Taite, tenéis Tony Cabal, que tienen todo de Tony Cabal. Tenéis el set de Tony Cabal de los 3 de 15 mililitros. Lo voy a poner, lo voy a buscar para que lo veáis. Es que tenéis... Tienen Cartusia, creo que se llama Cartusia, siempre lo pronuncio Cartusia. Mal. Eso, tienen Casa Moratti. Es que tenéis cantidad de marcas. Tenéis, por ejemplo, tienen, que yo ya tengo fichado para comprarlo con mi código. Anto, que estás por aquí, me vas a entender. Tienen Ubigant París, no sé cómo se pronuncia, pero ya tengo fichado el Tabac Noma. Brutal. Tienen Ramón. Han traído Soradora. Han traído Soradora. Ya tienen el Gianni. Ya tienen el Gianni. Mirad, para que lo veáis. Es que es por favor, no me digáis que no son buenísimos. Bueno, este no es el personalizable, este es el que ya viene cerrado. Sí, pero por ejemplo, para que veáis... Sí, claro. Qué bueno, igualmente luego... la selección me parece interesante. Sí. Porque es uno de cada línea. Que seguramente de más de uno de estos que vamos a probar se nos antoje y digamos, pues oye, mira, en vez de cogerte, o mira, quiero probar varios y no me decanto por cuál, pues oye, te pides el set de, claro. De tres... Te metes el descuentillo y luego encima, que más adelante, oye, pues mira, este no lo quiero en grande, me lo quedo así en 15, lo gasto y fin. Perdón, más... lo acaba de decir Anton en el chat, Cacao in the Sun, se llamaba. Este, cierto. Que al final también os digo que yo me quedo más con la línea vainilla. Sí, a ver, el cacao 2, que a mí, el cacao al cuadrado, que me nos mandó Anton Dican cuando no estaba aquí, que fue un amor, y nos mandó el Vanestasis también, a mí el Vanestasis me encantó. Las cosas como son. Pero el cacao 2 lo veo para una persona que le gusta el cacao rudo, tal cual huele un cacao 100%, o sea, no lleva azúcar, no lleva nada, es cacao en su máximo esplendor. Sí, si sí, te gusta sí. Eso, 100% te va a encantar. Perfumería Laura son magníficos. Yo he comprado varias veces y una atención de 12. Yes. Hola, alegría. Hola. Bueno, decidlo que os lleváis, nos lleva... Bueno, sí, porque siempre están taladrando con lo de los códigos, de verdad. Que si es que nos lleváramos dinero, lo diríamos. Pero es que no nos llevamos nada. O sea, literal, esto, porque funciona así con Laura y con las empresas que no tenemos códigos afiliados, funciona de esta forma. Si ellos ven que con tu código la gente compra, pues deciden, a lo mejor en un futuro, si acaso, mandarte otro producto o algo para que a ti, si te apetece, lo enseñes. O sea, me refiero que... Sí, ya sabéis que aparte... No sé si lo sabéis, pero hay una ley, ¿vale? Que esto es un código penal, que tú estás obligado a decir si te están pagando por una colaboración. O sea, es ilegal que tú saques un producto y que si te están pagando no lo digas. Partiendo porque ya se vacío. Considera publicidad. De hecho, cuando, para que lo sepáis, quien no tenga canal de YouTube, cuando Paula, yo, quien sea, sube un vídeo, hay una opción que te pone en una casillita en la cual cuando tú entras al vídeo te sale... ¿cómo era? Contenido, pero es distinto, me refiero. Contenido promocional, que es lo que se puede poner en YouTube, significa que a ti te están pagando por hacer ese vídeo. Exacto. ¿Vale? Si nosotros, yo no lo hago, por ejemplo, porque yo siempre digo en los vídeos que esto se puede hacer, pero en Instagram algo que se utiliza mucho es el hashtag AD, ¿vale? Que significa que ese producto te lo han mandado gratuitamente para que tú lo enseñes. Punto.
Pero bueno, normalmente, no voy a meter en el saco a todo el mundo, pero normalmente la gente suele ser sincera con estas cosas. Sí. Qué rico White Coco y Udan Berries. Udan Berries no lo he probado y lo tengo aquí que he visto. Lo vamos a probar ahora. Tanto lo estuvo sacando yo así. Yo voy a ir abriendo la página calentando motores. Vamos que nos vamos. Hola, ¿qué tal? Hoy llego un poco tarde. Ayer estuve por Nietzsche y probé la Mar y The Hub. No me conquistaron. Me olía fruta pasada, casi pocha. Sí, me encantó, fue el Mateo, pues eso no estaba en buenas condiciones, te lo digo de ya corazón, ¿eh? Es que huele a fruta luminosa, no a fruta pocha. Sé que lo habéis mencionado varias veces, pero ¿cuál es vuestro mejor clon equivalencia de Lira? Fiel a Lira, como es el original, el de Similar. Sí. Si quieres un Lira más dulce, el Lírica de la señora Borderline. Yes. Pues yo me lo atizo de día el White Coco, mi piel es lagarto, se lo debe chupar. Madre de Dios. Laura es como yo, Team Lagarto. Profesionales 100%, sí. A mí el secado me resulta súper brillante. Esto lo puso cuando estabas hablando tú del White Tonka. Ah. Sí, es que no me parece cremoso. Me parece que mantiene un poco la esencia de esa salida, pero quitando que me cambia, se me va, digamos, ese punto fresco. Hola, buenas Merce. Tardes, chicas. Hola, Merce. Meo. Team Lagartera. Bueno, aquí se saludan. Hola, Elizabeth. Hola, Elizabeth. Hola, Pilar. Hola, Pilar, amor. Hola, guapas. Yo también acabo de incorporarme. Bienvenida. Hola, chicas. Llegando ando. Vale, llegando. Hola. Hola, family. Llego tarde, pero aquí estamos. Claro que sí. ¿Qué ya la recomendáis? Que he visto que hay varios colores de frasco. Yo tengo el amarillo. Yo tengo el rosa, pero eso míralo, depende de las notas, lo que más vaya contigo, corazón. Hola, llego tardecito, pero os veo como siempre. Hola, Tere. Hola. En perfumería Laura me he comprado el Vicious Cacao. Uy, eso no sé qué es. Ese no lo hemos probado. Hola, mi Laura, aquí se saludan entre ellas, me encanta. Son encantadoras, lo más, sí. ¿Se pueden hacer sets de tallas de 15 mililitros personalizados de todos los perfumes que queramos? No, solo de Tony Cabal. O sea, esta opción la dan varias marcas, pero bueno, en este caso es la de Tony Cabal. Que a mí me parece que está súper bien porque para los que tenemos chorrocientos perfumes, sí. 15 mililitros te dan patela. O si no te decides por alguno y no sabes, pues oye, 15 mililitros te da para probar de sobrísima. Lo de los packs de 3 individualizados es una pasada, sí. De hecho, yo me acuerdo que Anto está aquí, si no me corrija, que me equivoque. Si me equivoco, que me corrija, perdón. No sé si fue cuando fue de viaje a África, un viaje de estos que subió, que a mí me encantan esos vídeos de Anto. Se llevó uno de 15 mililitros de Tony Cabal, que ahora no me acuerdo cuál era. Estoy dudando si era White Lemon o cuál era. Y dijo que le estaba rindiendo muchísimo el frasco de 15 mililitros. Y fue la primera vez que yo vi los frascos de 15 mililitros. Sí, porque me acuerdo que me dijiste a mí y te dije, ostras, la verdad que está muy bien. No. Porque además hay tanta variedad. Oli, es que no me aclaro mucho con las redes. Necesito un cursillo intensivo, pero me encantáis. He puesto Telegram por vosotras. Me animáis mucho. Pues nada, cariño, tú nos escribes aquí debajo al correo electrónico, el de Noelia o el mío, si tienes Instagram o nuestro Instagram, sino por correo. Nos mandas un mail. Hola, soy Maite. Nos mandas una captura conforme eres miembro para saber que eres tú, básicamente, la que nos está escribiendo. Y ya te mandamos el link, le das ahí y te unes. Exacto, con el link entras directamente al grupo. Oli, a todos, ¿alguna novedad o algo importante que me haya perdido? Nada, aquí vamos, corazón. El resto te lo ves en diferido, no te preocupes. A mí me encanta Sugar Room junto con Santorini y Supreme. Tenemos ganas de probarlo. Udan Berries es impresionante. Vas a ver nuestras caras ahora, Anto. Hay mucho hype con ese. Suena bien hasta para bebérselo. Bienvenida, Eugenia. Hola, Eugenia. Yo también me he metido ya en perfumería, Laura. Qué genial, chicas. Que dura hasta febrero, porfa. Esperemos que sí, esperemos que sí. Qué bueno. Paula, en Telegram entré en el tuyo, no he tenido noticias. Yo quiero. No, Francisca, pero el chat de Telegram es privado, corazón. En el canal, exacto, de difusión podéis estar, pero el chat de Telegram es solo para los que estén miembros en mi canal y en el de Noelia. Exacto. ¿Y qué iba a decir yo antes de esto? Ah, que de todas formas, no nos olvidemos del descuento que hicieron en Laura, que Noelia y yo no colaborábamos con ellos en ese entonces, en Black Friday. Que tenían el 10% y se podía usar los códigos que tenían el resto de colaboradores, Anto, Antonio, etc. Y se podía sumar a un 25%, o sea, que ojo, cuidado con este tipo, sí, de ofertas.
El de Vicious cagado de Maison Taite. Sí, me llevé el White Coco a Seychelles. Ese fue. Ese fue. Ya sé dónde comprar mi primer nicho en perfumería, Laura. Temblad, monederos. De hecho, grabé la reseña allí con mis amigos los pájaros. Bueno, vamos a empezar. Voy a buscar cuál es la bolsita. Porque es que tenemos 7 bolsitas. Yo tengo aquí la línea blanca. A ver, espérate, que tengo tantas bolsitas aquí. Yo en la línea blanca tengo tres. Tú creo que tienes el de White Coffee a más. Aquí está. Porque las cosas como son. Yo les dije que de White Coffee tenía Decant y le dije que no me lo mandaran, que no hacía falta. Porque ya, oye. No, tengo White Lemon, White Tea, White Berry. Pero bueno, White Berry también lo he probado. No obstante, lo voy a volver a oler. Bueno, y una cosa tengo que decir, nos han mandado, que me da pena usarlos, aún estoy pensándome si los voy a usar. Nos han mandado los papeles, a ver, esto es una gilipollez, pero es que es precioso. Nos han mandado los papeles secantes de Tony Cabal que están con la página web de ellos y el número de teléfono, ¿vale? Y en cada secante, lo podéis ver, vienen los nombres de los perfumes, o sea, esto es una pasada. Y estos los tienen ahí en la tienda para probar, me parece una fantasía, lo siento mucho, es una pasada. A ver, estoy buscando un momentito. Vamos a empezar por Whiteberry. Tú este no lo has probado, ¿no? Yo estos tres sí los he probado, los he estado probando, Ah, es solo la verdad. línea blanca. A ver, espérate. Y he de Whiteberry. decir que los tres me han gustado. Sí. Mayor y menor grado, obviamente, como siempre, pero el Whiteberry se viene, lo saben, hasta en la China popular. Sí. Por eso Es... quiero probar Woodberries, porque tendría que mejorar mucho para que superara este. A ver qué quiero poner. Bueno, los formatos son los mismos, cambia pues como veis las letras. Que Whiteberry pues viene así en rojito. Que bueno, esta foto me parece mucho más chula. Representa muy bien el El aroma, sí. perfume. Bueno, este perfume lleva, bueno, es afrutada golosa, en salida lleva frambuesa, notas afrutadas, manzana, en corazón rosa turca, notas irisadas. Y en fondo, almizcle floral, almizcle transparente y notas de azúcar. Imaginaros por dónde va el rollo. Vamos a volver a explayarlo para refrescar memoria. Dios. ¿A quien le gustan los frutos rojos? Sea. Es una mermelada de frutos rojos tan natural que tiene ese equilibrio de la frambuesa de ácido dulce, con una parte almizclada. Sí, porque tiene ese punto limpito, no muy subido, pero sí que tiene ese fondillo. Y luego el toque, que sí que yo le siento bastante de la rosa, pero que combina tremendamente bien. Vamos Pero a es que usar se... nuestro código para comprarnos esto, sí. Bueno, este y más, y... Porque Nos vemos aquí... comprando varios sets de 15 mililitros. Sí, lo veo probable. Porque de todo lo que probemos aquí, dudo que solo nos gusten tres, lo dudo. Es un espectáculo. Ya os digo, una rosa bastante fresca, no es una rosa densa ni es una rosa antigua, para que os hagáis una idea, con muchísimo fruto rojo. Yo diría que tira más al rollo frambuesa. Porque tiene ese punto lo que dice Paula, que es un frutal acidito con el toque dulce. Pero no es un. No es son unos frutos rojos pesados. De hecho, sale bastante así, muy luminoso, fresco. Sí. Muy rico. Bueno, entended, voy a hacer spoiler, lo siento, que no nos paremos 80 años porque todo esto os lo tenemos que enseñar. Exacto. ¿Vale? A ver, un momentito que voy a buscar en la siguiente que vamos a probar White Tea. Me está cargando la página, un segundito. Que debe ser que tengo la conexión hoy un poco. Ja. O eso, que me tenéis la web satura. Por favor. A ver, White Collection. Si no deja la web abierta, ya no lo No, cierres y si la abierta abres. está, lo que pasa es que como tengo que echar para atrás para poner el perfume. Pues está ahí en plan, venga, que yo puedo.
Aquí está White Lemon. Bueno, aquí tenéis White Lemon. Que este teníamos muchas ganas de probarlo. Es una cítrica gourmand. En salida lleva limón español, mandarina verde y bergamota italiana. En corazón, flor de naranjo, tarta de limón. Y en notas de fondo, amber y musk y almizcle blanco. Bueno, he puesto white lemon. Que iba a decir white tea, pero he puesto white lemon. Bueno, este. No os alucino, o sea, esto ya os lo digo. Y aclarar que yo no soy una gran amante del limón. Pero es que esto huele a zumo de limón a cuando lo exprimes en el exprimidor, con una Pero parte como de cremita o algo dulcecito. es que tiene tanto, tiene un lado de lo que dice Paula, de estás exprimiendo el limón y te viene todo ese olor, y por otro lado tiene incluso, ¿sabéis cuando hacéis un bizcocho de limón que le quitáis la ralladura? Que te viene ese toque de limón, pero con el punto de la cáscara amarga, pero súper natural. Es que lo que más me sorprendió es la naturalidad de este perfume. Y di que es verdad que conforme va secando se vuelve como un poquito más cremosón y aparece ese Este rollo tarta. yo he de decir que el María, la dueña, me dijo que dura bien, pero que en verano es brutal. Y sí lo entiendo porque el aroma es muy cítrico a pesar de que es dulce, pero esto me parece un perfume que en verano tiene que lucir brutal. Sí, además, yo esto es rico, pero como no tiene tampoco una parte muy densa, sí que lo veo más en primavera-verano. Yo, por ejemplo, esto en invierno no me veo poniéndomelo. Es rico, pero por ejemplo aquí que hace muchísimo calor, creo que lo disfrutaría infinitamente más. Sí. Sí. Pero brutal, ¿eh? El realismo es criminal. Sí. Y ahora sí voy a poner white tea. Es que tenía tantas ganas de probar White Y Lemon es que que se dijiste me. white, white y yo cambiando los decants, en plan, joder, dijo white y no white lemon. Sí, es que he visto White Lemon y he ido así, directa. White Tea. Que este también nos daba curiosidad. Porque Este decimos. tengo secante aquí de white tea. Ahora cuando probamos esto, leemos para que no se nos acumule el trabajo. A ver. Bueno, aquí tenemos Yo he de White decir que este era el que menos me llamaba de la línea. Y me he tenido que dar así un puntito en la boca. puntito en la boca. En salida lleva mandarina y hierba de limón, en corazón jengibre, notas de té verde y en fondo cedro y almizcle blanco. Esta además es que es muy tú. Estos son muy tú y son de los que me podría llegar a poner yo. Porque sabéis que a Paula, o bueno, para quien no lo sepa, a Paula le gusta mucho el rollo zen. Los perfumes que te recuerdan rollo a un spa. Por esto digamos que sería un spa japonés. Es que es el típico perfume que me pasa mucho en algún vídeo cuando saco algún tipo de fragancia que digo, me hipnotiza, porque me quedo en plan, no puedo, o sea, no puedo. Es tan relajante, es de esos perfumes que te dan paz al olerlo. Es limpio, tiene esta parte del té que se le percibe muchísimo, es muy relajante. También tiene una parte un poquito aromática, pero tampoco es excesiva, está No. equilibrada. Si os gusta el té. Es que poco tengo que decir. Sí. Es Este súper es el típico versátil. perfume, voy a parafrasear a Noelia, de camiseta blanca vaqueros y Converse. Sí. Lo veo, también os digo, un perfume totalmente de diario. No lo veo un perfume para ponerte de noche, pero de diario. Esto para diario, o sea, pero de tener de perfume para ir a trabajar, para ir a lo que os dé la gana, menos algo Sí. nocturno, me parece, y esto en verano, bueno, con el calor. Pero es un perfume eso, relajante, versátil, fresco, tiene el punto ese del té, os tiene que gustar ese rollo, obvio. Pero es muy. Sin decir que es solo un. Porque no es un perfume limpio y ya está, pero es pulcro. Te da ese rollo también. He de decir que lo sé a ciencia cierta, no lo he hablado con Noelia y no me hace falta decirlo. Ella sé que se tiraría por White Lemon y yo me tiraría antes por este. Sí. A mí este tipo de aromas, con los temas de ansiedad que padezco y tal, es que me pierden.
Pero sí que es verdad que si tengo que tirar por alguno de las muestras, obviamente en primer lugar, whiteberries, obvio, las tontas de los frutos rojos, pero en segundo lugar, y sin duda para primavera, verano, white lemon, sin duda. Sin duda. Y ahora sí voy a leer porque si no, se nos acumula aquí la Voy a de ir Dios. quitando las bolsas que vayamos probando, las voy metiendo en la caja porque ya sabes el batiburrillo de cajas que tenemos y luego me lío. A ver. Aquí estamos. A ver. Hola a todos, llegando tarde pero segura, a pasar un buen ratito con ustedes. Bienvenida, Rosibel. Bienvenida. Me uno tardísimo, bellas. Luego os veo, luego veo lo que me he perdido. Vale, Isabela. Sí, porque te interesa. Ay, qué monada, por favor, esas pijadas molan, sí. Pau, ¿te acuerdas que te dije que estaba probando varios de Cancel Día? Pues voy a bailar sevillana y olé. Dime qué te ha parecido, por favor. Por favor, Marco, necesito saberlo. Le mandaste di candeole. Es Buah. que me veo a Marco así, te lo represento. ¡Una bañera! Que a lo Sí. mejor no le ha gustado, ¿eh? Pero. O es verdad que no es un perfume para todos los gustos, pero uff. Uf, pues aprueba, pruébalo, pruébalo, Paula. Sí. Mi primer nicho se lo compré a Perfumería Laura, el Tuberosa, y muy atentas, preguntando qué muestras quieres. Sí. Es que tiene una muy buena atención. Sea, muchas perfumerías tendrían que aprender de ese tipo de atención al cliente. Otra vez que llego tarde, así que tendré que ver el principio en diferido, no te preocupes, Missy. Laura, ¿ya tienes en mente qué pedirte? Bueno, aquí ya se están hypeando entre ellas, me meo. ¿Se parece a Badelux Sublime? No. Nada. No, pero, o sea, los que hemos enseñado no se parecen a nada que hemos probado, ya os lo digo. Si se pareciera, os lo diríamos Totalmente, sin ningún problema. totalmente original. Dentro de que Badelux Sublime para mí es un fruto rojo natural, no me va tanto a lo sintético, esto sería una excelencia por encima, obviamente. Chicas, tengo que dejaros. Luego veo y escucho la nueva versión de la musiquilla de ascensor en diferido. Un abrazo a todos. Un besazo, cariño. Un besito. El White Lemon tiene una pintaza. Esa te gustaría, amiga. Ese no lo conozco, el Dream. Pues deberías, Lorena, deberías. Mejor vivir en la ignorancia. Raquel, hype subiendo como la espuma. Yes. Whitey, peligro. A ese le tengo miedo. Y Laura López al Whitey. Yo de ese probé una muestra, es muy rico. Me apetece mucho para verano, tan rico y limpio. Es muy llevable. Whitey es el único que no me tienta, un alivio para mi cartera. No lo veo yo muy de tu estilo tampoco, el Whitey. No, creo que te gustaría sin duda más White El Lemon, White sin Lemon. duda. Es tranquilizador, pero yo quiero lo contrario. Marcha, marcha. A ver, es que, por ejemplo, yo la línea de Oud no soy Noelia, pero tengo claro que va a ser la última, porque me da miedo. Sí, no, aparte más que nada porque como vayamos ahora a la de Oud, ya yo por lo menos digo adiós, que ya sabéis que a mí se me satura rápido la nariz. Paula, por favor, un vídeo de perfumes zen. Me parece buena idea. Fíjate. Tengo uno de relajantes, pero vamos a hacer uno de zen. Qué tentador White Lemon. ¿Puede recordar a Lira? No, 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 no. ¿Qué va? Lira es dulcísimo, Os voy esto a no. decir que a mí el oler White Lemon, mi marido lo olió y me transporta a ver a Noelia haciendo la lemon pie. Me parece un poco tierno porque me transporta ese recuerdo, pero me recuerda a Noelia haciendo la cremita de limón y diciéndome, prueba, prueba. Y aparte de eso, como olía y olía. Porque al hacer la lemon pie tienes que calentarlo para que vayas pesando. Con lo cual eso empieza, huele toda la cocina muchísimo a limón. Pues si es relajante y fresco, me llama mucho. Otro para wishlist. Si te va lo relajante, esto te va a gustar. Madre del amor hermoso, Whitey, no me llama a mí tampoco. A ver, no creo que sea un perfume para todo el mundo. Por ejemplo, No. los otros dos sí que los veo que os puede gustar más. ¿El White Lemon tiene algún parecido mínimo? No. No, a ninguno de los dos. A por el pack 3 de 15 mililitros. Yes. Por favor, no lo hemos dicho, pero a quien le gusta el café, ahora mismo está agotado, pero de verdad, el white coffee, sí que os tengo que decir que soy la tonta del café, si me tengo que comprar ahora mismo uno, me voy a por ese.
¿Vale? Aunque ese es uno que va a caer segurísimo. A ver, es cierto que María me dijo, y se lo dijo a Noelia, que White Coffee era llegar y agotarse. Siempre Normal. pasaba lo mismo. Es uno de los top ventas y es que me lo creo. Porque cuando nos lo dio a probar Antón, si sois de café calentito con leche, espumosito. Dulcecito. Yo ya no hago lista de los que quiero. Hace tiempo que dejé de apuntarme porque esto no tiene fin. Muac, mis niñas preciosas. Luego veo el principio diferido. Ya le di like. Un besazo, Arancha, Un corazón. besito, guapa. Ahora los voy a querer todos. Qué ansia. Solo os digo que con este he cambiado de opinión, buena o mala. Próximamente en la parte 1 de una bañera. A mí el White Coffee probé una muestra y me encantó. Normal. Voto por el vídeo de Perfume Scent también, por fin, lo tendréis. Me acabáis de dar una idea y la vais a tener. Hola, totalmente de acuerdo con Ana. ¿Para qué hacer listas si esto no tiene fin y es un sin vivir? Sí, es cierto. A ver, nosotras nos pasa. Digo, ¡ay, qué bien! Ya he sacado dos de la wishlist. De repente, yo qué sé, nos mandáis alguno de vosotras. Unos dican y digo, pues ya van cuatro para adentro. O sea, es que es. A De veces lo hecho, de probar. yo tengo wishlist diseñador, wishlist árabe y wishlist nicho. ¿Sabes lo peor? Que ahora mismo toda mi wishlist es nicho. O sea. Sí, somos. Hola. Hola. Uf, Lemon Pie. Yes. ¿Este código es acumulable que tienen de rebajas? No. No, porque el 10% de descuento es solo en una selección y eso ya de por sí tiene un código. No podéis meter en este caso dos. Pensar que esto es un 15, compensa más. O Y sea, está. estuvimos viendo los precios, por ejemplo, de Olé y Flamenco con el código. Y ojo, cuidado. Y yo, Paula, mira el flamenco, porque es que al final me está acabando de gustar flamenco. Ahora estoy probando flamenco y al final digo, no sé, al final voy a caer. Y creemos que hay un ser por aquí que ha metido Balaya en su wishlist. Tanto, ¿eh? Me mandó el Dican de y estoy yo. Y al final, Valaya, me cago en la leche. Atomic Rose en Amazon a 27,12. No. Spoiler, no, Voy a seguro. mirarlo, pero es imposible. Es que Amazon está vendiendo, o sea, en Amazon se están vendiendo muchas falsificaciones, hasta de árabes. Ojo, cuidado. Ojo, cuidado. A mí me da a mí que mi línea seguro es la white. Hombre, yo por lo que sé de ti, Mónica, sí. Sí. De todas maneras, vamos a seguir probando el resto, que habrá A personas que ver, nos el que gusten sale a más. 27,12 es el Infinite Rose de Maison Alhambra. Ah, claro, entonces sí. Pero no Pero no es es Atomic Atomic Rose. Atomic Rose es el de inicio, claro. Sí, el de relajantes lo vi, gracias a él probé Valdeáfrica y tuve flechazo en la lista. Está. No, si me han dicho los de Perfume Pure que esto vuela como la espuma. No, yo ya me apunté el aviso del White Coffee. Bien, Sonia, bien. Me lo vas a agradecer. Yo tengo wishlist y me la salto continuamente. Sí somos, Lorena, sí somos. También. ¿Cuántas veces hemos dicho, no tengo un Weasley y me voy a ceñir a la Weasley y de repente una oferta me lo compro? ¿Alguien tiene Tenderina Chance de Maison? ¿Tendría Chance de Maison Alhambra? ¿Sabéis si parece mucho a Outendre de Chanel? A mí no se me parece en nada. Si es el Chance de Maison Alhambra. No, 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 no es ese. Ah, vale, pues entonces no sé. No, no, es que ese perfume no nos gusta, entonces no tenemos nada de eso. Perfecto. Para mí mi perfume Zen es vainilla 28. Corazón, eso de Zen. Bueno, a cada uno le relaja. A lo mejor Sí, aquí hay pero. quien se pone Oud de Burgas y se va a dormir. A ver. Tengo ganas de probar el White Coffee. ¿Tiene toque alicorado? No, 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 no. Es café No, con leche. no, No hay es licor. café con leche. Realista, dulcecito. Oh, se me olvidaba dar al like, ya he solucionado. Muy bien. Vamos a hacer un repaso. ¿Cómo van esos likes? Que no lo hemos dicho en toda la tarde, ¿eh? Yo voy No a lo hemos dicho refrescar porque si no, no me salen. ni una vez. Creo que con la vais a Bueno, ver. 116 likes, 145 personas. Me parece esto como el culo, ¿eh? Ya os lo digo. Me parece como el culo. A ver, que últimamente está la cosa un poco floja. No nos gusta Sí. repetirnos más que el ajo, pero.
Sabéis que una manera de apoyar gratuitamente es darle al like, que tampoco Es creo que que está, cueste es verdad, tanto. lo voy a decir porque si no lo digo reviento. Esta semana, joe, hemos tenido vídeos de 2000 y pico visitas, tío, 200 likes, que es en plan, tío, ¿de verdad? ¿Quieres hacer ¿De así? verdad? ¿Es que es hacer esto que no cuesta nada? Y no sabéis lo que nos ayuda, tío, que se nota un huevo. Creo que Sí. con la parte 1 del vídeo vais a flipar. Con la parte 2 no tanto porque en ese día estaba plof, pero cuando la haga lo quiero hacer de edición mejorará. ¡Ay, qué ganas! Es el Infinity Rose, sí. Yo quiero White Coco, a ver dónde lo encuentro. ¿Probaron el Madame Butterfly? No. Ahora lo vamos a probar. Di que sí, Marco, tú eres como yo. A cada uno le relaja lo que quiere. Exacto. Pues yo estoy con Marco. También me pongo vainilla 28 para estar por casa. Yo también. ¿Qué potencia tenéis? Yo lo tengo y es súper similar a Chance o Tendre. Y si los playas deja un tiempecito, mejora. Yo ya le he dado al like. Siempre le doy a un. Gracias. Aunque sea tarde. Pero lo importante es darle. Bueno, a ver, ¿con qué línea vamos a seguir? ¿La de Ud la vamos a dejar para el Yo final? quiero probar la de las islas. Tengo La mucha curiosidad. Supreme. Sí. Supreme. Tengo mucha Vamos a curiosidad. ver, espérate. La Supreme es esta. Mykonos Santorini, espérate. Mykonos Santorini y Chía Supreme. Espera, son tres. Que la lío, que la lío. Es que de verdad tenemos aquí un lío. Esta. Es que esta también tiene muy buena pinta. Yo Esto tengo no. miedo. Con esto no vamos nada más que a sufrir. A ver, voy a empezar por mi cono, voy en orden de lo que me sale. Vale, mi conos. Esto es primera impresión. O sea, esto sí que os decimos que no hemos probado, ¿eh? A partir de Pues. aquí, todo lo que probemos son primeras impresiones. Sí, exacto. Es que no he mirado ni notas porque no quería. O sea, vírgenes total. Como veis, en esta línea también hay tamaño de 50 y de 100, ¿vale? ¿Quieres leer notas, Pau? No, porque no me da la vista, corazón. No lo ves bien, vale, lo digo yo. En notas de salida lleva lavanda francesa, tomillo blanco, salvia, esclarea y bergamota italiana. Y en corazón, notas marinas y cedro de Virginia. Y en fondo, notas amaderadas, ambaradas y vetiver de Java. Vamos a ver, espérate, que lo tengo. Hemos dicho que era el Mykonos. A ver. Súper aromático. Me ha caído un poco en el dedo. A ver, sí que es verdad que lo veo más tirando hacia lo masculino en mi cabeza. Es un perfume aromático, pero yo esto lo veo más en un chico. Yo Me esto ha en mi puesto un pareja poco. me muero. Me ha puesto un poquito en piel. Yo esto Ya en mi pareja, por pensamos. ejemplo, me muero, literalmente. Esto creo que le podría gustar a mi chico, que ya sabes tú el rollo que tiene él de gustos. Ponte un poquito en piel, chata. Me acaba de encantar la reacción de mi marido. Me va a gustar por tu cara, te va a encantar. Ostras, en piel, por favor. Este sí me lo pongo yo, ¿eh? ¡Qué cambio! Tiene un punto cítrico, Dios. Esto sí que huele frío. Tiene esa parte cítrica fría. Pero es que tiene como un punto cítrico y herbal. Amor, no te preocupes, yo luego te hago cata. El cítrico herbal que tiene, por favor. Esto Madre del aquí, amor con hermoso. el calor que hace. Gente de Andalucía, hago llamamiento. Tío, esto es el primero y ya estoy sufriendo, lo estoy pasando mal, ¿eh? A ver, a quien no le guste lo unisex tirando a masculino, no creo que Chao. os guste, ¿eh? O sea, tenerlo en cuenta. A esta mujer y a mí sí. Pero, ostras. No, no te lo vas a beber porque no te voy a dejar. ¿Cómo Pero esto A sí que ver, te digo una cosa. si marido quiere acercarse aquí sin salir en pantalla para que se lo spraye en la mano y se oiga su opinión, es invitado. Ya sabe, marido.
Esto te digo una cosa, veo difícil controlar sprites con un tamaño de 50 con esto, ¿eh? Yo es que esto no me lo compré de 50. No. Ahí Porque viene este... marido. Ahí viene marido. Vamos a ver al marido, ¿qué opina? El que es bien mandado. No, no te los espero yo. Habla con delicadeza, que estamos en directo, por favor. Por favor. Pero la cara es. Habla alto para que te oigan. Me lo voy a volver, efectivamente. 100 mililitros o 50. Sí. Es un espectáculo. A no ser que cambie mucho cuando seca, no es un perfume al que te vayas a aburrir. 100. Quedó claro entonces. Es súper versátil, ¿eh? Oh, tío, me ha encantado, ¿eh? Y este me Este sí. gusta porque sé que es uno que podría comprar de 100 y no me dolería tanto porque lo podemos compartir él y yo. Porque es muy nosotros. Porque mi marido y yo tenemos una diferenciación. Yo soy muy de gourmand y él es antidulce. Y luego se pone cosas de caramelo que no tienen sentido. Pero este tipo de fragancias sí que podemos llegar a compartirlas. Le ha gustado, sí, le ha gustado. Le han hecho los ojos chiribitas. Este a mi pareja creo que le va a gustar, ¿eh? Sí. Es que mi pareja es muy de frescos, algo aromático, pero nada pesado, ni denso, ni nada de eso. Noelia, tengo miedo a probar los otros dos. Porque si van en esta vibra. Jolines, vamos a ¿Con cuál ver. vamos ahora? Santorini. Santorini tiene. Es un cítrico floral fresco, lleva en salida bergamota italiana, brotes de casis y notas verdes. En corazón, petit grain, flor de naranjo y jazmín. Y en fondo, cedro, ámbar y vetiver de Haití. A ver. Este va por piel. Este va por piel. No, y al final verás tú. Lleva mucho vetiver, Noelia, póntelo en piel. Ahora hazme caso como yo te lo hice a ti. Esta línea no sé qué pasa, pero no tiene nada que ver en papel ni en piel. vaya chufletazo me acabo de atizar. Me huele a tarta de limón cítrica acuática. Perdón. El Perdona, cambio del gritos. papel, el cambio del papel a la piel es un 90%. Perdón, o sea, he gritado, perdón, ¿eh? Y que si alguien no tenía cascos, igual le he dejado sordo. ¡Padre! Vale, se viene un set de 15 mililitros solo de las tres islas y a una probadora de Chía Supreme. Me acabo de morir. O sea, si es que el anterior me gustaba este ya, 100% nosotras. Mira, mi marido está aclarando que huele todo el salón. Esto huele, tío. Es que no voy a decir que me gusta más que el otro porque son distintos, porque esta Son tiene una parte distintos. cremosilla dulce. Laura, de cabeza, si tu duda era con el Santorini, de cabeza. Santorini es más unisex, sí. Sí, Sí, no tira tanto a lo Lorena. masculino. Esto es 100% unisex. El otro tira lo masculino, este no. Este es en medio. ¡Oh, Dios! Esto lo necesito. Esto en verano me... ¡Uf! Loca. Loca. Mira, yo tengo miedo del otro ya, ¿eh? ¡Uf! Espérate, déjame que beba agua. Te cuento ¿Ves? ansiedad. ¿Ves ahora mismo, aún sin haber probado el tercero, factible solo un set de 15 mililitros de estos? Sí. No, porque nos los vamos a beber. Es que nos iba a durar. Un pez. Yo que en verano sí que soy de alegría. Este a muchísima gente que estáis aquí. De verdad, locura, ¿eh? Locura, de verdad. Pues. Voy a arriesgarme a decir una cosa. Podría ser un lira de verano sin ser tan dulce como una parte acuática, un poco más fresco. Quitando mucho dulzor, subiendo el cítrico y con el punto fresco. Hostia, pero tiene calidad, ¿eh? Porque este tipo de notas cítricas se suelen evaporar
Uy, ¿qué estoy haciendo? Que ya estoy trastornada. Espérate, voy con el siguiente, que es Ischia. Ischia Supreme. No, el Santorini es el Santorini normal. No, no sé si es Santorini Supreme, pero es Santorini. Bueno, Ischia, floral fresco, en salida bergamota italiana, jengibre y notas verdes, en corazón flor de naranjo, jazmín y muguet, y en fondo almizcle, terciopelo y cedro. Sí, Santorini sí que lo veo para ti, Mónica, por lo menos con los que compraste de Daniel, el gusto que tienes, sí que te pega. Yo no es por mal, me fío de Tony Cabal y este ya va para piel, porque no lo voy a hacer. Sí, va, vamos a tardar, sí, vamos. ¿Me ha quedado sin hueco? Sí. ¡Ay, la hostia! Cuida las palabras. Perdón, perdón. ¡Ostras! Vale, aquí ya vamos al mundo floral. Sí, esto ya es otra cosa. Oh, floral con toque verde, pero un verde que mola. Floral carnal, ¿eh? Pero carnosito, carnosito. Uy, pero me mola el rollo verde que tiene. Te lo dije. El set de 15 de los 3 al final. Es súper natural. Es que parece que estás como en un jardín, que hay flores, pero a la vez hay mucho verde. Pon el aura añadido al set, por el otro, creo. No, Santorini, exacto, Lorena. Veo muy difícil que no le guste a alguien. Me parece sí. Un perfume muy gustable. Este, sí. En cambio, ya no. Este te tiene que molar lo floral, claramente. Con este perfume, no sé si lo ha probado, pero hago un llamamiento a Antón. Esto es muy Antón. Sí. Qué bonito, tío. Qué bonito. Es que lo que más me sorprende es la naturalidad. Porque sabéis que los florales a veces son... Dices tú, se nota cuando es un floral... comercial. Sí. O sea, yo... ¿Tiene? Me gusta... A ver, no declaran gardenia. Pero tiene un pero toque. Me huele mucho a gardenia. Y es una flor preciosa, que tiene un olor súper diferente. Yo he de decir que no sé... Y de aquí a verano, porque yo, por ejemplo, no sé Noelia, pero yo tengo como un blog de notas en el móvil en el que tengo anotados perfumes con los que me quiero hacer antes de que llegue el calor. Como no sé si con estos me voy a poder hacer, aunque con alguno me gustaría, este set se va a quedar así tal cual lo veis guardado en el armario hasta que empiece el calor. A ver, si os tengo que decir una cosa, un ranking de esta línea... Vamos a estar igual. Este iría el último. Antes iría Mykonos y el primero Santorini. Sí, somos amigas. Sí, somos amigas, nos conocemos. ¿Te das cuenta? Yo esto lo pensé el otro día. La gente se va a reír. ¿Tú te das cuenta que si tú y yo fuéramos pareja y fuéramos lesbianas? ¿Tú eres consciente de la de pasta que nos ahorraríamos? Sí, porque compartiríamos todo. ¿Y ya? Sí. Sois armarios. Es que aún así el Santorini aquí. Espectacular. Hasta luego. Vamos a leeros. Pero es que, no, o sea, nos queda por probar la, o sea, la wishlist. Socorro. A ver. ¿Dónde me he quedado? Vale, por aquí, sí. Hola chicas, buenas tardes. Por aquí me paso a veros un ratito, a pasarlo bien. Un saludito. Besito. ¿Puedes leer tú ahora un momentito? Sí, dale a Santorini Ice. Madre mía, yo que voy picando dientes por ahí. Que le gusta a él. Mi lista aumenta. Hola Ter, bueno, imagino de Tere, imagino. Hola. Somételo bajo llave. Bueno, esto ya me lo he contestado, que sí, que Santorini. Santorini, digamos, mira, tenemos además los tres, porque tendríamos Mykonos, que es el que tira el unisex masculino, luego tendríamos Santorini, que está en medio, y luego tenemos, como hemos dicho, que se llamaba el nombre, que es Ischia, Ischia, que es el femenino en este caso.
que también un y chico es, que le guste lo... Claro, yo me acordé de Antón porque Antón, por ejemplo, nos dio a probar perfumes de él y es un chico al que le gusta mucho lo floral. Pero es verdad que comercialmente hablando tiraría un poco más al unisex femenino. Sí. Yo lo repito, esto no lo declaran, pero a mí esto me huele a gardenia. Yo he de decir que tengo las mangas bajadas y me está viniendo el olor de Santorini. Y tengo el Mykonos en la mano, ¿eh? Ah, vale, pero este es el Santorini Supreme. No, es el Santorini normal, que ya lo dije yo antes. No, a ver, pone Santorini Supreme, ¿eh? Todos. O sea, todos bueno, ponen pues, Supreme. Pues en la etiqueta no lo pusieron, pero es ese. Raquel, el Santorini es una pasada. Yes. Ay, si ese Santorini tiene muchos números. Sí. Madre mía, saliveo. Me estoy imaginando ese limón. Espectacular. Es que ese tipo de limón, el de salivar. Yo... me ha gustado mucho White Lemon y es verdad que son diferentes, pero ahora mismo, si me das a elegir, me tiro más por el Santorini, ¿eh? Sí, soy. Santorini es el que más me gusta. No me extraña, Ana. Más real, ¿ahora qué hacemos? Perfumería Laura Templa. Tiene canelita. Santorini, ¿lo veis para mí el de...? Sí. Se lo he dicho porque Mónica, por ejemplo, se cogió, si no me equivoco, Under the Fig Tree, se cogió Tangy, por eso lo he dicho, yo creo que pega muchísimo. Sí. Besazos preciosas, una tarde llena de descubrimientos, os sigo viendo en diferido. Un besazo, Antonia. Añado al set, me lo vas a agradecer. Bueno, nos lo vas a agradecer, Laura. Yo creo que Santorini no puede, no. O sea, si te gusta este rollo, te va a encantar, es que nos hemos quedado. Ay, Dios mío, tiemblo cuando os atizáis en piel y ponéis cara de éxtasis total. Aparte, Noelia y yo, que somos súper expresivas. Que esto nos viene mal, porque si probamos uno que no nos gusta, nos lo vais a notar también. Las cosas sí, obvio. Si algo no nos gusta, o sea, no penséis que todo va a ser, oh, me encanta. Habrá unos que nos gusten más, otros que menos, obvio. Madre mía, qué ansiedad tengo ahora mismo. Necesito el set. A todo esto, el precio del set no lo hemos dicho. Creo que son 130, ¿eh? Ahora lo miro. Sale muy bien porque con el descuento creo que se queda unos 100 y poquito. 130, sí. Pues mira. Me encanta veros descubrir los perfumes. Ay, qué bonita. Wow, comparto, vestía a las 10:30, Black Perfecto de la Petit Rose Noir y nos fuimos una colina a lanzarnos en el trineo todo el día, menos 9,5 grados. Y ahora me abraza mi hija y me dice, mami, qué rico hueles. Madre mía. Vuestros bolsillos agradecidos. Estoy deseando que probéis el Butterfly. ¿Ese de qué línea era? ¿De la ópera puede ser? De las líneas de ópera, sí. Espera, a ver, voy a apartar la de Oud ya. Vamos con la de ópera. Es que yo de Oud tengo... Ah, no, esta es la de Oud, vale. Sí, es la de ópera. Espera, ya me lié. Vale, esta no es. No, es que yo no tengo Madame Butterfly. Yo tengo de Madame Butterfly el extracto. Y es la que pone que solo los hay de 100 mililitros. Esa es la nueva. Tengo la de Oud, los ambarados. Espérate, porque igual... Sandhausen. Sandhausen están los masculinos. Vale, pues no lo encuentro. No, yo creo que solo tenemos el extracto, que es sí. Este de los de 100 mililitros. Pues probamos esta. Espérate, que no la encuentro. ¿En qué bolsita está? En la que pone estos son los nuevos, solo en 100 mililitros. Ay, que se me han caído las... Que viene la Femme Subtil, Madame Butterfly el extracto, Cherry Blossom ya me está dando un jaque maque aquí en el corazón, De Amore el elixir y... ¡Ostras!
Aquí está, Madame Butterfly extracto. Bueno, vale. Pues me acabo de llevar una alegría, porque de amor el elixir tengo dos decants. Vale, pues Madame Butterfly, claro, aquí solo podemos ver... Espérate, no sé si está ya en la web. Sí, que son los de 100 mililitros. Sí, espérate, pero creo que no está en ninguna línea, que van fuera. ¿Puede ser? Sí, son los que salen abajo de las líneas, creo. Amore Blossom... Aquí está, vale. Sí, mi amor, escuchaste Wood. Aquí está. Estos solo son extractos, pero claro, de 100 mililitros. Son más caros, pero ten en cuenta que son un extracto y 100 mililitros. No tenemos detalle del producto. Espera, pero te canto yo las notas de Fragantica, déjalo ahí. Vale. Ponme música de ascensor. Te iba a cantar. Vale, Madame Butterfly, el extracto. Es que no es de esa línea, no. No, es negro, el bote con las letras rojas. Búscalo en el buscador. Pero si este es el extracto. Pero es, no, a mí me sale en Fragantica con un frasco negro. Lanzado en 2022. Estoy viendo todo Tony Cavalli y es este, ¿eh? No hay otro. Vale, pues entonces eran las notas y cambiaron packaging, ¿puede ser? Puede ser, claro, porque otro no hay. Es este. Bueno, en notas pone Jazmín, Sambac, Magnolia y Pera en la salida, en corazón Nardos y Casis y en base Sándalo y Almizcle. Bueno, vamos a ver. Bastante floral. A ver, he de decir que este no me estalla tanto el cerebro, porque tengo muchos perfumes que se podrían dar el aire a este tipo de florales. Pero es muy bonito. Nardo. Nardo no declara. ¿Sí? Porque huele a Nardos. Huele muchísimo a Nardo. Claro, no me estalla la cabeza porque otra cosa no, pero perfumes con Nardo, esta mujer y yo tenemos... Yo lo reduciría a pera, Nardo, Sándalo y Almizcle. Porque es verdad que el dulzor de la pera sí que se siente mucho. Sí. Como jugosita. Sí, pero veis, este es uno de los que no nos estalla. Sí, no, este no... O sea, huele bien. Pero es que tenemos muchísimos perfumes con Nardo. En este caso... No digo wow. No. Seguimos con estos de la misma. Sí. Cherry Blossom. Vale, a ver, espera que lo busco. Pero este igual sí está. Cherry Blossom. Voy a mirar porque igual aquí sí están las notas en este. No, no están las notas. Es el mismo frasco que antes, ¿vale? Pues tenemos un problema. Voy a la página de Tony Cavalli. Porque también son 100 mililitros, el mismo frasco rojo, con la plaquita en dorado, el tapón dorado, todo lo mismo. Voy a ir mientras leyendo. ¿Qué más? Ya lo tengo. Vale. Aquí tenemos en salida flor de cerezo, frambuesa y ruibarbo. En corazón, flor de almendro, rosa de Bulgaria y rosa de Damasco. Y en el fondo, Benjuí de Siam, Abatonka y Venilla de Madagascar. Tiene todas las papeletas. Vamos a ver. Raquel tiembla. Raquel tiembla. ¡Mira! Cereza, almendra amarga. Voy a decir una frase que a lo mejor queda muy feo, pero esto le pega una patada en el culo a los Cherry de Tom Ford, que lo manda a tomar por sol. La salida va por ese rollo, pero de otra manera. Esto lo tengo que probar en piel, lo siento.
Muerte existencial. Raquel va a fenecer. ¡Ay, no lo hay de 50! ¡Buah! ¡Qué locura, tío! En piel huele muchísimo, o sea, sale muchísimo más la almendra amarga. No, si ya aquí se nota una barbaridad. A ver, digo Raquel porque Raquel es la tonta de la cereza y todo lo que lleva cereza le gusta. Y esto es... A que le gusta la cereza con toque de almendra amarga. Es potente. No es una cereza cansina. Uf. Madre de Dios. Sin palabras. Madre mía. Voy a ir leyendo alguna cosilla, ¿vale? Mónica, como es pedir muestras, pues mujer, pide muestra y lo pruebas, porque si no es de tu estilo, siendo muestras no te arriesgas a pedir frasco. Sí, pero de este hay del normal, de 50 mililitros, no de los extractos, pero el EDP, exacto, no el elixir. Cambiaron los frascos, pero es el que ha visto Paula. Vale, gracias, Lorena. Coleccionistas de perfumes en miniatura, por si fuera un sí, para que nos lo enseñéis si queréis, claro. No, no coleccionamos. Bueno, ¿con cuál vamos ahora? Yo me he quedado hipnotizada. Vamos con la Femme Subtil. Vale. En este caso serían los extractos, ¿no? Sí. Es que me sale el perfume. Pues a lo mejor no lo tienen en web aún. Pero bueno, la botella es igual que los otros, ¿eh? Vale. Ah, sí. Es igual. No hay notas todavía. Vale. En notas de salida lleva flores blancas y rosa de damasco. En el corazón notas amaderadas, ambaradas y iris. Y en el fondo, almizcle blanco y almizcle floral. Uy, 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 queda lío. Uy, espera. Que ya. No. No. Es como un floral sucio. O eso me parece a mí. Me recuerda más a un tipo de florales a quien os gusta un poco más la perfumería de los 80-90. Uf, me tiene un punto apachulado que va saliendo ahí. Sí, esto creo que es una persona que le guste más... No voy a decir vintage porque sería decir mucho. Pero una perfumería más clásica. Sí, exacto, esa es la palabra. Este no me convence. No, ese a mí tampoco. Ah, de la Femme Subtil resulta que tengo dos, espérate. Ah, vale, pues yo tengo dos de Amore. Vale, pues tengo tres de Subtil. La Femme Subtil, pues tengo tres. Pues a lo mejor es que no tengo de ese yo, porque no tengo más en la bolsa. Ah, vale. El tuyo era... Elixir de Amore. Vale, pues pruébalo tú. Porque yo ese no lo tengo. Vale. Aquí, bueno, el frasco es igual, solo que no sé por qué este cuesta 160, no cuesta lo mismo que los otros, ¿vale? Es de 100 mililitros igual. Y nos pone nota de salida rosa de Bulgaria, bergamota italiana y naranja amarga, en corazón magnolia, gardenia y ruibarbo y en fondo almizcle floral y almizcle terciopelo. Me guardo uno de los Dickens que tengo de estos repetidos y te lo mando a un paquete. Vale. Diría que este y el otro van un poco de la mano, ¿vale? Son unos florales un poco más clasicones. Con esto no estoy diciendo que sean malos, ¿vale? Esto va en percepción de gustos. Claro. Es un perfume muy potente. Es un perfume de magnolia, gardenia, con mucho almizcle.
Es verdad que hay una parte de almizcle blanco muy potente. Yo de estos me quedo con el Cherry Blossom, ¿eh? Sí. Madre de Dios, cómo está secando esto. Es el que más nos ha gustado. Sí. Bueno, tengo aquí... Podemos coger la línea esa que también creo que va a ser más suave, la que viene Fleur d'Orange, Spring Escape y demás. Es esta, entonces, sí. Vale. Vale, vamos con Fleur d'Orange. Que está... A ver. Mira, ay, puedes mirar si hay alguna preguntita por aquí mientras. Vale. Por Dios, aún no ha acabado el mes de enero, estamos acabando la cuesta cada vez más empinada. Hola Manolo, que acaba de entrar. Qué alegría no conocerlo, pone Raquel. No, hola pues chicas, no, se acaban de ir mi familia, después veré todo completo. Vale, Dolores. Llego muy tarde y solo para saludar. Besos para todos, Aquelarre. Un besito, señora Castaño. No encuentro Fleur d'Orange aquí. En la web, lo estoy buscando. A ver. Perdonad, es que hay muchísimos. Aquí, Fleur d'Orange. Ay, no lo encontraba. Vale. Lo pongo para que lo veáis. Aquí también está de 50 y de 100. Y no tenemos notas. Ah, sí, están aquí. En salida, bergamota italiana, mandarina verde italiana. En corazón, flor de naranjo, o sea, sea azahar, petit grain. Y en fondo, ámbar y cedro. No tiene mala pinta. Este puede ser que nos guste. Uy, espérate. No me mata. Es potente, pero no me mata. Ostras, sí, en piel es más potente. Es una flor de azahar dulcificada. Tiene una parte cítrica que se nota bastante. Sí, pero es una flor de azahar... digamos que se vuelve un poco carnosa por el punto ese dulcecito que tiene. Pero no me resulta tampoco nada que me sorprenda muchísimo como otros de los que hemos probado. De momento creo que la línea white y la línea de las islas van ganando por goleada. ¿Qué más? Vamos a probar Sugar Room. Vamos con Sugar Room. Espérate, que antes creo que lo he visto por aquí. Yo a este le tengo muchas ganas, ¿eh? Espérame un momento. ¿Dónde estás, corazón mío? Sugar Room, aquí está. ¡Oh, Dios mío! Vamos a ver. A ver, aquí está. Uy, ponle Laura que Sugar a ella no le gustó. Vamos a ver. Sugar Room. En salida, naranja amarga. En corazón, rosa de Bulgaria y café. Y en fondo, chocolate negro, vainilla de Madagascar, benjuí tailandés, cedro de Texas y notas azucaradas. Uy. Ay, va, acabo de echar un chufletazo, no sé a dónde. Me recuerda un poco al Baccarat. Podría ser. Pero en piel me sale más el chocolate. No me mata. No, pensaba que iba a ser otro estilo. Sí. Es licoroso, sí que es verdad que es muy azucarado. Se nota bastante el chocolate. Pero ¿sabéis por qué no me mata? Porque... no me gusta el chocolate y la naranja juntos. No. Cada vez sale más, pero no. Pensaba que me iba a gustar más. Spring Escape. Mm-mm-mm-mm.
Probamos dos más y os leemos. Vamos a ver dónde estás. No lo encuentro. Spring Escape. Aquí está. Este es bastante cantosillo, amarillo. Vale. Armonía olfativa por las notas gracias al pomelo blanco combinado con la naranja amarga. Su corazón inicia con notas de ruibarbo, lo que le da un toque de notas verdes, afrutadas, ácidas y florales. Su aroma es más vegetal que cítrico. Esto combinado con el corazón floral de rosa y gardenia, mezcla de almizcle floral y ámbar. Notas de salida, pomelo blanco, naranja amarga. Bueno. No tiene mala pinta. No tiene mala pinta. Otro papelinchi. Vamos a ver. ¡Oh! Esto ya me gusta más. Oh. Aparte que lo noto mucho más. El ruibarbo en los perfumes es que le da otro rollo diferente. ¿No serán ellas amantes del ruibarbo y no lo sabían? Porque es entre verde, amargo, fresco, es una cosa. Hostia, este me está gustando mucho. Pero un perfume verde, pero un verde gustable. Noelia ya le está moviendo la espalda. Sí, ya empieza a estar un poco. Me gusta. No obstante, mucho. No es de mis favoritos. No. O sea, nos veis cuando algo... Pero este creo que para la gente que le gustan los perfumes, a lo mejor no muy atosigantes, muy, no muy tal, ¿ese hay muchas opciones? ¿Perfume no perfume? Perfecto. Vale. Voy a empezar a apartar cosas porque... Mamma mía. Vale, y nos quedaría T-Rose. T-Rose. Y de aquí yo creo que vamos a ir a la línea de Oud, porque yo no sé tú, pero yo le tengo ganas. Sí. Y todos queréis vernos oler. Vamos con T-Rose y ya os empezamos a leer. Vale, como lo mismo, 50-100 mililitros y en este caso no tengo... Ah, sí, están aquí. En salida, bergamota italiana, té verde y mandarina verde. En corazón, rosa y flor de azahar del naranjo y jazmín. Y en notas de fondo, cedro y almizcle polvoroso. Uy, pues a mí este sí me gusta. Estoy que sí que no. Uy, a mí este sí me gusta. Es curioso porque es entre... No llega floral. A ser aromático del todo. Es un aromático floral. Aromático floral verde. Es muy diferente. Pero creo que sería de esos que estaría todo el rato queriendo olerlo. Sí. Esos son perfumes que te dan un poquito de buen rollo también. Me parece muy original, ¿eh? Sí. Me tiende hasta un punto de té, puede... Té verde, sí, vale. Digo, es que algo de té lleva. Acabo de leer las notas, pero como yo soy memoria de pez... Oh, pues este me gusta, ¿eh? Sí. Este creo que... Sería de esos que incluso me podría llegar hasta a relajar. Bueno. Es que nos quedan tres bolsas. Yes. No sé si nos va a dar para todo hoy y os dejamos alguno para otro día. Ya nos iréis diciendo por aquí. Vamos a leer. Que yo no sé ni dónde... Aquí. Vale. Esto ya lo hemos leído. Santorini, venga a la... Cesta. Cesta. Sí.
Chicas, os veo en diferido. Un besito. Un besito, Sonia. Hombre, si justo la cereza. Mirad que yo no soy de cereza, A mí sí me gusta la cereza y es muy de... Me ha gustado mucho. Ya quiero probar todo. No, flores no, menos mal, uno fuera. Ya esa piel. Pobre Raquel. No, es que Raquel el Cherry Blossom es muy ella. No puede ser, ese seguro que me gusta y no hay equivalencias de... No, corazón. No, hijo mío, no. Esto no. Tengo que irme, chicas. Luego acabo de ver los biquiños a todos. Un biquiño, Pilar. Biquiños. Que debería no conocerlo. Pues deberías. Hola, Manolo. Hola, Manolo. ¿Qué haces? Las 8 menos 10 de la tarde entrando a estas horas. Voy a pasar lista, cada vez que hagamos directo. Por Dios, que aún no ha acabado el mes. Ah, sí, esto lo leí antes. Ah, vale. Bueno, aquí se saludan. Llevo muy tarde y solo para saludar. Besos para todos. Un besito, señora Castaño. Besito. Por cierto, no viene al caso, pero ¿os acordáis de cierto jabón de la Aquelarre que sacamos hace poco, que le regalé tanto a Paula como a Raquel y yo, obviamente, uno para mí misma? Estaros atentos en febrero a los directos. Yo ahí lo dejo, ¿vale? Como información. Hola, chicas. Acaba de ir mi familia. Vale, esto lo leí también. Vale. El Ruy Barbomi también me gustan los perfumes. Es que es una nota muy curiosa, tío. Cambia mucho los perfumes. Sí, le da un rollo además. Como es algo, digamos, entre comillas, complicado, creo que como no está en muchos sitios, cuando lo pruebas, se aprecia mucho. Buenas tardes, muy tarde. Chicas, sobre la venta de las falsificaciones en Amazon y la ofertaza de Miravía el otro día de Jo Malone, estuve mirando y también parecía falso. ¿No os lo pareció? Bueno. De si perdidos falso, al río. Si es falso, reclamaremos. Si es verdadero, por las que lo hemos comprado, pues triunfada. Ay, por Dios, que llegue ya Guileta y Sanhauser. Santal Diamond, me va a dar un chungo. Sanhauser es que tengo por aquí, pero es Sanhauser Extreme. No es Sanhauser a secas. Yo igual. Por eso. Yo esperando impresiones de Sugar Blossom. Este creo que no lo tenemos. Sugar Blossom. No. No, ¿verdad? Vale. Vaya directazo. Buenas tardes, pedir el Madame Butterfly o de Parfum. Me ha gustado sus notas. A ver, es un top ventas, Y de este ha hecho reseña Chris de Coco y Romero, si no me equivoco, y ha hablado muy bien de él. Un besito, Chris. Un ranking con todos, por favor. Uf. Con los que nos han gustado, podemos hacer ranking al final. Sí. Y el Sanhauser. Sí, Tete se enrolla. Bueno, vamos a probar Sanhauser, ¿no? Pero el Extreme. A ver si encuentro. Lo único, dame un poco de tregua para buscar esto. Es Sanhauser Extreme, ¿vale? No es el otro. Es el que tenemos, que es el... iba a decir una palabrota. Porque es que he visto el frasco y me ha encantado. ¡Es muy yo! Hoy sí. Bueno, vamos a ver. En salida, bergamota italiana y lima. En corazón, pimienta negra y flor de naranjo. Y en fondo, cedro, patchouli, notas de cuero y ámbar. ¡Madre mía! Esto se viene potente, yo creo, ¡Madre de Dios! Vaya cuerazo, chaval. No sé cómo era el Sanhauser normal, pero este es un puñetero espectáculo. Laura, te digo que sí. Es potentísimo, ¿eh?
Pues tiene que gustar el cuero especiadito, fresco. No cuero animal, ¿eh? No huele a cuero No. animalico. Es un cuero amable, entre comillas. Se siente el cuero, pero es un cuero ponible. Pero Madre tiene que mía. gustar mucho el cuero. Porque es protagonista 100%. Dios mío. ¿Me tira lo masculino? Sí. Me tira A lo mí sí. masculino lo mismo que me tira el Tahir, me refiero. Es un perfume masculino que yo me pondría a la perfección. Pero es un cuero muy bonito. Sí. Además, muy de lo típico. Se lo pone un chico y diría, oh, ¿qué llevas puesto? Las caras juegan las caras, sí. Sí. Es un señor, está Huele muy muy bien bien, hecho, ¿eh? ¿eh? O sea, la primera sensación ha sido muy buena. Me he quedado loca, ¿qué me he quedado? ¿Qué más tenemos por aquí? Bueno, es que tengo la bolsita esta que es la de masculinos, entre comillas. A mí Pues me llama vamos. mucho el Infinity Blue. ¡Te lo iba a decir! ¡Te lo juro! Nos leemos, estamos sincronizadas, ¿os dais cuenta? Noelia se sincroniza a ratos con mi marido para tocarme los huevos y luego a ratos Sí. conmigo. Sí, eso. Además que es que Dice mi depende. marido, Paula. Sí, corazón, te va a gustar. ¿Quieres venir a Bueno, probarlo? a ti vamos, seguro, lo tengo Si quieres claro. venir a probarlo, vienes, ¿eh? Para que esta gente escuche. Bueno, voy cantando mientras del Infinity Blue. Vaya pinta. En salida, bergamota italiana y notas marinas. En corazón, lavanda y romero. Y en fondo, abatonca, pachuli y notas ambaradas y amaderadas. Vamos a probarlo. Esto puede ser del gusto de mi pareja. Sí. Ay, espérate, necesito ponerme en pie esto. Ya me va a dar la vuelta, me va a dar un giro Me encanta de. que ponen aquí, ¡anímate, marido de Paula! Buah. Esto le va a gustar mucho a él. ¡Anímate, Lord! ¡Ay, que me meo! Me tiene. Ay, ¿a qué me tiene esto punto? Jo, me cuesta, describirlo. Me Ponemos tiene a Infinity punto. Blue, me gustan las notas. Tira lo masculino, es un unisex tirando a lo masculino. Sí. Me ponen hoy, ¿qué pasó? Que ha salido uno de cuero, que si quieres venir a probarlo porque sé que te va a gustar. Es entre aromático, marino. Tiene un punto amargo, puede ser. Ay, me encanta Laura, que vayas para la habitación, Sean. Ella ya le manda. Uf, me gusta, ¿eh? El cuero de Sandhausen en un cuero más fuerte que el. Sí, más fuerte sin duda, Marieta. Es que piensa que en Silky Woods la protagonista es la Mira, vainilla. le he hecho caso a Laura, aquí lo está. A ver, ven, le voy a poner el Thanhouse Extreme en piel. Enseña muñeca para que te vean. Ahí. ¿Aquí te eche el otro? No, muchas Ah, gracias. vale. Le va a encantar. Pero más alto, que si no la gente no te oye los. ¡Oh! Hostia, está rico. Me gusta. ¿Sí? Sí. Le damos el aprobado de Sí. cuero. ¿Sí? Le da el aprobado. Estaba claro. ¿Ves? Tu marido y el mío no se robarían nunca perfumes, porque son dos polos opuestos. Tengo ganas de Ay, este probar la línea de UT. me ha gustado. Dejamos esta y vamos con la de Oud, porque al final no nos va a dar tiempo a probar todo. De hecho, me ha hecho gracia porque he leído por aquí quién lo ha dicho. Ahí, ¿dónde? Yo estaría 2 horas más, pero entiendo que estéis cansadas, así que si consideráis dejar alguno para el directo que viene.
podemos dejar los que nos quedaron de estos y los dos ambarados, estos que están por separado, para sí. otro directo. Y ahora vamos con los de Uz, que sé que esta gente tiene ganas. ¡Que son cuatro! Yes. Bueno, no es por mal, pero quiero probar el Udanberris de primero. Sí, voy. Pero esto lo sprayamos a la vez, que luego no me dejas tiempo. Vale. Me lo voy a poner en piel. Ay, espera. Espera, que la he liado y me he salido de la página sin querer. Espera. Udanberris, espera. Aquí estás. Tiene colorcillo, ¿eh? Sí, qué colorcito tiene. Espérate, que me he salido de la página sin querer. Que te espero, luego... tranquila. La cara que voy a poner ahora con el Udanberris. Tengo miedo, ¿eh? Tengo miedo porque a mí me pasa un poco como a Laura, que yo todo lo que le veo a Anto, tiemblo. Estoy en ello, ve leyendo mientras sí es. Otro que entra en éxtasis, mamasita, se te van a poner los ojos para el revés. Madre de Dios. Ay, Dios mío. Y yo. Ay, ¿por qué no me sale? ¿Por qué me sale este frasco y no me sale el otro? Me sale uno que no... ¿Serán los frascos nuevos? Porque es lo de Parfum. A ver. Mira. Pero es este, vamos. A ver. Con frutos del bosque, frambuesa, notas amaderadas, ambaradas, madera de oud de Laos, azafrán, cipriol, rosa de Bulgaria, notas de chocolate y sándalo de la India. Vamos allá. Ya. Yeah. No me lo ha rimado. Jesucristo. No, sí tiene Utsi. Madre de Dios. Uf. Me voy a poner un poco por aquí. A ver, os digo una cosa, me gusta, pero es too much para mí, ¿eh? Sé que no me lo pondría. Es que lleva mucho Uz. O sea, no, demasiado no, es que claro, la línea de Uz, ¿qué esperamos? O sea, si os gusta el Uz y los frutos rojos, ya está, no tenéis nada más que hacer, ¿eh? Sí, en mi caso no. Pero es... Me quedo con es eso, fruto rojo y Uz. Pone Laura que flojea en breve. Bueno, me aparece una rosa por ahí. Me aparece una rosa de hola, ¿qué tal? Hostia, para que ahora no se me hace tan desagradable, ¿eh? A ver, a mí no me parece desagradable. No, me refiero que parece que bajó la consistencia de luz y están subiendo los frutos rojos. Sí, es verdad. Me lo voy a dejar. Ahora sí. Después lo volvemos a oler. Se parece a Fidelis, no sé cuál es Fidelis. Se va a mezclar en la habitación el cuerazo con el luz, borrachitas, perdía. Vamos a acabar aquí en mareas. Y acabo de leer aquí Cinnamon Uz. Ya, lo he visto antes cuando he buscado esto. Digo, perdón, este sí me llama más, os lo digo. Mira que me gustan los frutos rojos, pero también somos la tonta de la canelita. Que somos. ¿Este va a ser el siguiente? Sí, espérate, lo voy a coger ya. Vamos, que luego también tenemos el chocolate. A ver. Ha bajado. Pero aún así no es para mí. Me quedo con el White Berries. Sí, son... El abuelo y el niño. A ver, venga, Noelia, que tú puedes. Que estoy ya... Bueno, este debe gustar mucho porque el de 50 está agotado. Con oud de Laos, canela de Sri Lanka, chocolate, notas amaderadas, ambaradas, rosa de Turquía, patchouli de Indonesia y vainilla de Madagascar. Tenemos aquí el perfume que da la vuelta al mundo. Cojo papel.
Ya no sé cuántos papeles he gastado hoy. Bueno, vamos allá. No vamos bien. Me busco rodillas. Espérate. ¿Dónde? Es que... aquí. De verdad, me falta ya cuerpo. ¡Madre de Dios! Este, sin embargo... tiene un UDI prácticamente igual de potente que el otro, pero con la canela. Chaval. Es que es una canela de esta... Escúchame. ¿No te recuerda el punto que te dije yo de canela que hasta te pica la nariz? No, ya me recuerda un cinnamon roll con UD. Esto sí lo voy a decir. Este sí lo metería en un set de 15, porque creo que con el spray que me acabo de echar yo olería 3 días. Este me gusta más. Si os gusta la canela, potentorra, picantona... ¡buah! Es que es picantita y tiene... conforme lo hueles, ¿sabéis cuando terminas de oler? De repente te sube un punto dulce. Esto no me lo esperaba yo, ¿eh? Sabéis que aquí Paula y yo nos cuesta el UD, lo sabéis. Pocos UD toleramos. A ver, yo no os digo, yo esto, por ejemplo, en 100 mililitros heredarían mis bisnietos. Pero, ¿qué es gourmand? No, hija, no. Marieta, no. No. Un gourmand es un comestible, esto lleva UD, pero... pero es que la canela es tan perfecta, tío, es que es perfecta. Creo que... pero no es una canela común. No. O sea, no, es una canela que no... yo por lo menos no he olido en otros perfumes, ¿eh? Este me lo metería en un set de 15, porque con 15 creo que tendría, pero lo quiero. Sí. Igual que el Cherry Blossom, si lo hubiera, que no, obviamente, también. Este ha subido top. Pero mucho. Espectacular. Es la palabra, espectacular. Espectacular. Me he quedado loca. Y mira que me encanta porque a Sian le encanta el UD, pero odia la canela. Bueno, este lo va a odiar. Necesito de oler el de chocolate. Sí, yo ya lo tenía en la mano, te iba a decir, quiero leer el de chocolate. ¿Miedo me da? ¿Papa piel también? Sí. Espérate. Vale, lo pondré por aquí. Vale, voy a poner notas, ¿eh? Chocolate UD. También está agotado en 50 mililitros. Salida, chocolate frambuesa. Corazón Oud de Laos, canela de Sri Lanka y notas de fondo, vainilla de Madagascar y almizcle floral. Vamos a ver, superar al anterior. Me he puesto 3 sprays. Espérate que seque. No. Para mí porque ya es ¡oh! Espérate. Sí, Pili, hoy vamos, está la nariz que no puede más. No. No. Es que no le siento el chocolate. No le siento el chocolate, o sea, lleva tal... si os gusta luz de Laos, os va a encantar. Las cosas como son. Sí, a lo mejor al fondo. Al fondo, muy al fondo, a la derecha. No. Primera impresión, tenerlo en cuenta. Obviamente. No estamos dejando secar nada. Todo esto son primeras impresiones. Oye, el cinnamon, Noelia. Vuélvelo a oler. El UD casi está diciendo hasta luego. Se queda como en el fondo y es... la canela esta, tío. La canela esta ha conquistado mi corazón. Tony Cabal, call me. Oh, Dios mío. Nos quedaría uno, que es el Bergamot. Es que claramente Paula y yo nos quedamos con...
con el de Sigo Katy diciendo, Perry. En otra vida, por favor, podemos compartir casa si quieres. Vale. Y si nacemos millonarias, mejor también. De familia con tierras o cosas. Porque claramente nuestro gusto no, no es asequible. Bebed agua, chicas, limpiad sus anasoles, que lleváis un tute. Sí, sí, total, ¿eh? Espérate, deja el comentario. Uy, espera, sí. Lo voy a quitar para no saturar tanto la pantalla. Vale. Vamos con el último, Bergamot Ut. Salida, bergamota italiana, corazón rosa de Turquía, canela de Sri Lanka y azafrán. Y en fondo, Benjui de Tailandia, vainilla de Madagascar y Ut de Laos. Este es el que menos me llama. Espérate, que busque algún resquicio de piel. Aquí. Es que aquí, venga. Este es de los que más colorcillo tienen. Es una mezcla muy rara. No, no. No. Uy, pues a mí me gusta. No. Se nota que lleva azafrán, ¿eh? Pero tiene un punto cítrico. Vale, ahora ya me va gustando. Manda narices. Ay, huele rico, ¿eh? Yo creo que es el más suavecito. La salida me ha tosigado muchísimo, ¿eh? Es el más suave. En tema de oud. Sí. El más potente para mí sería el white chocolate, el oud chocolate. Sí. Chocolate oud, que no lo digo bien, coño. Ese, además es que el oud sale por encima. Sí. Uy, esto es rico, ¿eh? A ver, ostras, el cinnamon oud, es el cinnamon oud. Sí, pero después pondría este, claramente. Sí. Oh. También os digo, esto vamos a seguir probándolo, obviamente, tranquilamente, sin oler 50 millones de cosas. Yo es que tengo la nariz ya. No, no, pues imagínate yo. Yo no huelo nada ya. Ay, pero este me gusta. O sea, no sé cómo, si alguien entrara ahora mismo en esta habitación, ¿cómo le olería? Pues verás cuando salga y vuelva a entrar. Las ventanas hoy abiertas toda la noche. Ah, pero yo ya estoy saturadísima. Vamos a leer comentarios. Y sí me gustaría, para la gente que no conozca la tienda de Laura, darle una vuelta para que vean las marcas que tienen, hacer alguna prueba del tema del código, para que vean cómo se quedan, por ejemplo, nuestro querido, pues alguno de estos de Tony Cabal, etcétera, etcétera. Y alguno de nuestros favoritísimos. Voy. A ver. Exacto, la salida es brutal, pero luego relaja la raja. Me lo apunto a la espera del veredicto final. Tranquila que le daré un buen uso seguro. Bueno, tú, Sian, el que huele más a oud, el de chocolate. No, y este, el bergamotud, a él le va a gustar. Sí, pero el otro claramente sabemos que lo va a gastar. Está muy bien de precio, sí. Sí, no, no, yo la nariz ahora mismo estoy, aparte de esto que ya te empieza como a venir los moquillos. A mí lo que me pasa cuando se me satura, al respirar sigo oliendo perfume, aunque no esté oliendo nada, o sea, ya es que directamente... Qué bueno pinta este, me encanta la canela. O es que el de canela ha sido... Es que bueno, ¿no os habéis visto? Sí, es que una canela súper diferente, ¿eh? Sí, de hecho iba a decir, voy a beber agua. Sí, porque además llevamos aquí 2 horas y media ya que está la boca, que parece una alpargata. La boca, hablando mal y pronto, tengo el culo cuadrado. 2 horas y media en directo. Vale, lo que llevamos aquí sentados preparando cosas. Voy a abrir ventanas y se perfuma el barrio entero, sí. Nos duele la cabeza de tanto revoltijo. Nos ha pasado alguna vez, que en el directo no, pero es levantarnos y a lo mejor desmaquillar y dices tú... Uf. Yo es que he sido previsora y hoy me dolió la cabeza y la señorita ha pasado por la farmacia y se ha comprado unas pastillas porque estaba un poco... El fondo a la derecha, como preguntas dónde está el baño. ¿Tú qué? Dejarlo ya, chicas, y si lo dejamos.
Normal, chicas, estaréis hoy cargaditas. Muchísimas gracias por acercarnos hoy a tantos perfumes. No, gracias a vosotros y obviamente gracias a Perfumerías Laura, que sin ellos no estaríamos haciendo esto. Pero es un gustazo porque probar todo esto. No obstante, ya sabéis, si os animáis a comprar alguno de lo que os hemos enseñado, etcétera, que os llame alguno de los que os hemos probado, pues pedid muestra. Pedid muestrecita que podéis elegir dos. Me ha encantado el directo, chicas. Enhorabuena por otro gran trabajo. Muchas gracias, Marta. Gracias, Marta. Podemos hacer una comuna de los amantes de perfumes. ¿Cuánto ahorraríamos? No, nos pelearíamos. Yo creo que no ahorraríamos, al revés. Claro. Imagínate que tu perfume favorito, a lo mejor descatalogado, se lo furre uno mucho. Pelea. Hola, no he podido veros. Solo vengo a saludar y a dejaros like. Veré cómo os drogáis en diferido. YouTube, no desmonetices este vídeo, por favor. Me maravilláis, yo haría 10 perfumes que ya no sería capaz de distinguir de olor a limón de la rosa. También os digo, muchas veces es que nosotras de catas cada 2x3, rara la semana que no hacemos alguna catita hablando entre nosotras. Noelia, por ejemplo, tenía un set que le habían mandado de Anfas desde Nietzsche, porque lo regalaban un pedido que llevaba ahí no sé cuánto tiempo y el otro día de madrugada, venga, vamos a probarlo. Ala. ¿Cuándo me compré Olé? Tengo este pelo, tía. ¿Tú puedes ver esto? Parece que está churrusca. Yo tengo este aquí que ha decidido fugarse y digo, mira, ya ni lo intento. Os superáis cada día más, chicas. Muchas gracias, amor. A ver, en este caso es mérito de Laura. Por haber, porque no solo... Porque nos podían haber... nos podían haber mandado el perfume y algunas decans para probar, pero es que nos han mandado todo. Cuando dijo que nos iba a mandar todo, flipamos, ¿eh? ¿Por qué lo hacéis tan bien? Esto no puede ser. Ay, muchas gracias. ¡Joder, verdad! También. Que estoy en esos días del mes, no jodáis. Mira, Marieta. Comuna de perfumes, no sé. Por mi perfume mato. Sí, yo soy igual. Imagínate que te toquen el Mirra Imperial. Asesino. Eso sería un peor que un gran hermano. De verdad. Hola, mis chicas, os pillo tarde. Lo ves en diferido, Silvia, no te preocupes. Besito. Lo que nos ahorraríamos en perfumes, nos lo gastaríamos en vendas. Yes. Bueno, creo que vamos a dar una vueltecilla para que vea la gente así un poquito el tema de la web, que tampoco vamos a alargar mucho más, pero para que veáis el tema de las marcas y hacemos, pues, digamos, esa pequeña selección de los que más nos han molado, pero bueno, creo que más o menos lo intuís todos, ¿no? ¿Qué haces? Paula, ¿eres tan sutil comiendo gominolas? ¿Tan sutil? Me está dando envidia porque siempre acabamos con hambre en los directos. No sé cómo lo hacemos. Bueno, tenéis aquí el apartado marcas, que es lo más sencillo de ver. Tenéis Etro, Lalique, Balmont, esta casa, la de ¿qué se llama? Dos Profumo, no, Il Profumo, que el otro día le enseñé yo a Paula. De hecho, uno que le dije, mira, amiga, esto. Enséñaselo. Venga, os lo voy a enseñar. Esto tiene una pin. Cuando se lo enseñé a Paula, le dije las notas, digo, ¿has visto a lo que se queda? Porque es que el precio además, de risa. ¿Dónde está el caramela? ¿Dónde estás, amiga mía? Se ha colgado. ¿Se ha colgado? La página, o sea, no se mueve. ¿Y eso? Qué raro. Espérate, si no, lo abro aparte. Para que lo vean. Ah, claro, o sea, porque tengo que poner la otra. Al abrir la página aparte. Aquí está. Caramela de amor. Mirar el precio del de 50 mililitros, por favor. Porque esto yo me lo compraré en 50 mililitros. ¿Eh? 79 euros. Ahora vamos a probar el código. Notas. Notas golosas, nueces de pistacho. En nota de corazón, notas golosas, algodón de azúcar, nueces caramelizadas y palomitas. Y notas de fondo, notas florales y violeta blanca. O sea. O sea, es como. Lo tengo claro. Vamos a hacer un testeo, ¿vale? Para que lo veáis. Realizar pedido. Te vas a la cestica, que cargue. Joder, no de pintazas, sí. Es que esto, ¿nos gusta el perfume?
El precio, cuando yo lo vi que probé con nuestros códigos, no me acuerdo, creo que eran 67, lo vemos ahora. 60 y algo, sí. Pero es que dije yo, es de chiste, tío, y con dos muestras a elegir nicho de regalo me pareció de broma. Sí, 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 sí. Bueno, ¿tienes un código de descuento? Sí. Vamos a poner Paula Durán, por ejemplo. Estaría feo meter el mío siendo yo. No soy tan egocéntrica. Y se os queda a 67,15. de verdad. Es que el otro día me dio por mirar y empecé a mirar. Y bueno, y si no recuerdo mal, tienen también uno que es el chocolate o algo sí, así. O sea, hay otro chocolate, pero a mí claramente me llamó este, sinceramente. ¿Qué más? Esperad. Voy a ponerla ahora a la página normal. Y ahora sí, no vamos a dar más vueltas. ¿Dónde está este de aquí? Otra vez el de las... Este. Bueno, seguimos. Balmont, Alexandre J, que sabéis que nos encanta. Cartusia, que también tiene muy buena pinta. Ingrid Millet. Hay muchas marcas que no conocemos, ¿vale? M2, esta creo que es de cosmética, sí. Wilhermaine. Bueno, también, es que claro, no tienen solo tema de perfumería, ¿vale? Tichea Terensi, hola. Nicolai V. Canto, esta que también tenemos ganas de probar, la S-Strix de Notes. Obviamente Toni Cabal, que es lo que hemos estado presentando hoy. Campos de Ibiza, la línea, bueno, estos perfumes que hizo Daniel, que se llama Ayer Perfumes, pero están todos hechos por Daniel Josier. Perry Monte Carlo. Inspirados en Galicia, todo hay que decirlo. Sí, porque además era aire, tierra. Era agua, no. Terra. El de fuego, era lume, que es fuego, sí, en gallego, y aire. Y aire. Y el de auga nos lo dio a probar nuestro compañero Antonio. Es como ese para los chicos que les gustan los acuáticos. Brutal. Lo bueno, de Perry, Casa Morati, más cosmética, Exponential, que esto creo que son los productos estos que son como para ayudar a que potencie más el tema de los perfumes. Ubigan, Mancera, Soradora, ya lo hemos comentado. Lunio, obviamente Daniel Josier. Laureate, Santiburgas, nuestro querido Monegal. Que entra el descuento, ahí lo dejo. The Spirit of Dubai, Floris, Comporta, Maison Taité. También se quedan muy, muy bien de precio, porque aún así ya de por sí... está muy bien de precio. Electimus, Doctor Branges, Etas Libro d'Orange, Lorenzo Pazzaglia, que no entra en el descuento. Oman Luxury, Anthology, Atelier de Source, Guiño Guiño, Ojar, Atkinson, Bruno Perrucci, Moresque, mi querida Zeta, Eccentric Molecules y Rito. Ahí es nada, todo lo que tenéis. Pero bueno, ya vamos a finalizar con ese pequeño ranking. Yo, a ver, no voy a hacer ranking de todos, voy a decir los que más me han gustado así de primeras. Acaba de poner Laura, pone, probé Quetzali gracias a Rosa, la que le tocó el sorteo de Quetzali. Sí, cierto. Dios, me ha encantado, puede ser una muy buena oportunidad para pillarlo. Sí, porque los de Daniel entran, o sea que... Ya sabéis también. Bueno. Creo que andamos las dos igual, sinceramente. Para que no vamos a engañar. La línea White, los que tenemos, nos gustan mucho a las dos. No mentimos, nos encantan. De esa línea, creo que ambas coincidimos. O bueno, no sé si tú, yo por lo menos, quitando el mío, también pondría, como digamos, como siguiente a coger, White Coffee y luego White Lemon. White Berries. Yo tendría ahora mismo White Berries. O sea, el mío yo no lo cuento, obviamente. Claro, claro. White Berries, White Tea, White Lemon. No, White Berries, White Coffee, White Tea, White Lemon y White Tonka.
Vale. Yo en este caso sería el mío, no lo meto. A coger primer puesto White Coffee, luego iría, que está muy reñido, entre White Lemon y White Berries, la verdad, me gustan mucho los dos. Pero a lo mejor, como tengo mucho fruto rojo, iría primero White Lemon, luego White Berries, White Coco y por último White Tea. Porque es verdad que a mí no me van tanto ese tipo de perfumes. Bueno, creo que de la línea del tema de Santorini, Mykonos, está claro cuál va primero. Santorini, luego Mykonos y luego otra vez que se me olvida el nombre. Itzia Supremo. Ixia. Es que me cuesta que se me quede ese nombre. Ese sabéis que es de los que más nos han gustado. Luego el resto, ha habido muchos que, sin más, sinceramente. Yo del resto los que más destacaría sería el de Cherry Blossom y el Sí. Cinnamon Wood. Y el, Sí. no, 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 y el Trunks Booker Stem, que eso me ha dejado. Trunks Bueno, Booker, ese es no. brutal, el de cuero. Tannhausen. ¡Puah! Pero yo sin duda. Y el de bergamota también me ha gustado. Me gusta más el de bergamota y oud que el de cuero, porque yo Yo, de ya los de tengo. Oud, el Cinnamon. Sí. Ese es claro vencedor. Y el que me ha gustado también es el de chico este. El blue. El Blue Infinite, Infinite Blue. Ese, Infinite Ese me ha Blue. gustado mucho también, sí. Ese me ha gustado. No para mí, en este caso. Pero a mi chico ese creo que le gustaría mucho. A mí es que Ali. los que me gusten para mi marido da igual porque a él le van a gustar todos los de Oud, entonces ya me lo ahorro. Sí, menos el de canela. Claramente. Bueno, vamos a terminar de leeros y ya, ahora sí, despedimos el directo Casi a que. las 9 de la noche. Casi, Casi a las 9 de sí. la Qué noche. poca broma. Que muchísimas gracias a todo el mundo que ha estado aquí viéndonos. Que sé que ha sido mucho tiempo, pero muchas gracias. Felicidades, chicas, gracias por vuestro trabajo. Gracias a vosotros. Yo ya lo he dicho mil veces, sois las putas amas con perdón. Luego me dices Gracias. a mí que no diga tacos porque hay menores. Soy las. Y ya está. Yo no sé si daros las gracias o mataros, que me he propuesto no comprar muchos más perfumes. Pues bueno, lo sentimos, Merce. Pues Merce, corazón, mañana te mando ese paquetito. Creo que no va a contribuir mucho, pero bueno. Joder, no hay pintaza. Ah, el de el caramela. Es que se fue a verlo y dije, oh. Uf, picamuelas total, tiene Que pinta. nos gusta, nos gusta. Buenas noches, preciosuras. Buenas noches, Gema. Besito. Ay, campos de Ibiza, qué ricos huelen. Yo los conocí por Coco y Romero, qué bonitos son. Esos no los conozco. Esos creo que los miré en algún momento, pero los tengo que echar un vistazo más. Esto ya lo hemos leído. Señor, danos dinerito para comprar muchos perfumitos, sí, por favor. Yo creo que el primero que cogería sería Santorini de todos. No mientas, Raquel, que es el Cherry Blossom, narices. Hombre, yo creo que sí, te gustaría Es más que el es Cherry Blossom. Raquel, es Raquel. Sí. ¿Ves? Mira, mira lo que leí de Lorena. El Cherry. Cereza, dulce con almendra. Yo lo veré mañana, lo he pillado tarde. No te preocupes, corazón. Pues espero que te guste. Gracias, Pili. Ay, qué bonitas sois, de verdad. Sus como las caras. Santorini y el de Canela tienen todos los números. Yes. Lo voy a volver a oler otra vez. Pero esto me lo cogería en 15. Sí. Porque esto, yo O creo que sea, tres un spray sprays. y ya huele de narices. ¡Buh! Divinas como siempre. Un vídeo de 10 como siempre. Gracias, Ay, de Marieta. verdad, muchas gracias. Gracias a vosotras que hacéis unos directos muy amenos. Muchas gracias, María. Muchas Muchas gracias y más gracias. que nada porque a veces ya dices tú, ¿qué hacemos? A veces es difícil seguir entreteniendo al fin y al cabo Sí. también, ¿no? Y muchas veces nos pasa que a lo mejor, pues como esta semana. Nos vino la colaboración de Laura y ya os lo decimos. El domingo que viene es una colaboración. Y decimos, joa, tío, nos cuadra que son juntas y es como no se hará pesado. O sea, no queremos ser una teletienda, ¿vale? Para que quede claro.
Pero bueno, ya os adelantamos que lo del domingo que viene. Son cosas muy diferentes, ¿eh? Muy diferentes, no tiene nada que ver. Pero también nos hace ilusión y, oye, también son cosas nuevas. Obviamente. También es que nos gusta traer, ya sabéis, variedad, no solo siempre. Porque nuestros perfumes ya llega a un punto que yo creo que los conocéis de pe a pa. Básicamente. Las cosas como son. Chicas, buena semana para todas. Gracias, Noé y Paula, sois estupendas. Gracias a ti, Ana. Esta semana te llega ese Black Widow. Perdón, tengo un humor un poco toca huevos, pero os adoro. No te preocupes, Marco. Tú eres como yo. Sigue tocando los huevos, cariño. No sabe ni señalar, pobreña. Perdona, señorita. Me gustaría que usted llevara todo esto para adelante. Acordaros de abrir las ventanas. Bueno, mi marido entra ahora en esta habitación con este olor a UCI y yo creo que hasta no digo nada más. No, no se hace pesado, no sufráis. Ya sufrimos nosotros. No sois una teletienda, chicas, y las colaboraciones es genial para vosotras y genial para nosotros. Muchas gracias, María. Muchas gracias. A ver, ya habéis visto que si no nos gusta. A ver, es verdad que cuando hablé con María me dijo, mira, me apetece, su oferta fue que le apetecía mandarnos Tony Cabal. Y para Noelia y para mí fue como, es que de Tony Cabal hemos probado nada. Y es una firma que aparte nos llevaba mucho porque tiene muchas líneas distintas. Entonces para nosotros fue como un sí redondo. O sea, no hubo debate, fue como perfecto, ya está. Aparte que nosotros somos las primeras que tampoco decimos sí a todo. En este caso, efectivamente. Nosotras nos han escrito de sitios y de cosas que decimos, mira, no. O sea, si no tenemos al mes mensajes de relojes electrónicos, gafas de sol, pendientes, ropa, lentillas, esmaltes de uñas, los del puñetero contorno de ojos de Amazon, de Imin, dejad de escribir mails, por favor y gracias. Por eso, y no traspasamos de todo ese rollo, porque al final somos canal de perfume, fin. Y aún así, siempre que nos dejen libertad para hacer las cosas, todo eso. Claro. Todo eso con las que nos contamos, pero... Perdón, que te corté. No, es lo que al final son cosas que no decimos, pero que está ahí, que nosotros nos gusta tener libertad para opinar, para todas esas cosas. A ver, que lo hemos dicho alguna vez, si nos contrataran, me lo invento, una marca de ambientadores de hogar. Oye, pues no te digo que no, porque dentro de lo que cabe es algo que nosotros usamos, o de velas, o de cualquier... Sí. Pero yo no voy a salir aquí en un directo promocionando una aspiradora, porque no tiene sentido. Oh, mira qué lentillas más realistas. Sí, mira qué lentillas más bonitas. Mira este contorno de ojos que me quita las ojeras. No tiene sentido. No tiene sentido, porque no somos cosmetólogas, no tenemos ni puñetera idea. Bueno, Noelia. Te iba a decir, por favor, no soy cosmetóloga, pero he estudiado mucho, eso sí. Noelia ha estudiado, pero bueno, puse lo de las cosméticas como ejemplo. Yo no tengo ni puñetera idea de ingredientes ni de nada, entonces no voy a salir aquí hablando de una crema y diciendo, ¡es una maravilla! Ay, que me meo. Gracias por el vivo, sois simpaticísimas, muchas gracias. Gracias. Cuando alguien opina desde la verdad, se nota y vosotras sois de verdad. Uy. Corazones, era bromista, ya sabéis que os adoro, gracias por todo. Gracias a ti, Marcicazo. Ay. Yo también soy la loca de los ambientadores y las velas. ¿Os apasa más gente? Sí, corazón, todo lo que huela nos gusta. Véase hasta el detergente de la ropa. Los suavizantes, etcétera. Bueno, que ya está. Casi 3 horas. Dejamos esto para otra ocasión. Para otro momento, esos poquitos que nos quedan, y ya leo este último comentario y ya. Esa sinceridad y transparencia que tenéis se nota a la legua, por eso seguimos. No queremos influencers posturetas de perfumes, sino amantes de verdad. ¡Qué gran verdad acabas de soltar por la boca, Pili! Te quiero, corazón. Ay, por favor, es que de verdad es que no puedo, me las como, ¿eh? Si ponemos vuestro nombre en Checkfresh, sale que sois de verdad. ¡Ay, por favor! Bueno... Muchísimos besos, como siempre nos vamos llenísimas de amor. Y en este caso, a lavarnos los brazos porque yo ya huelo a de todo. Ha sido una pasada, os seguiremos contando en vídeos porque esto seguramente lo seguiremos testando y os contaremos. Perdona, pero yo no te voy a dejar que nos vayamos de aquí sin hypear un poquito el directo del domingo que viene. O sea, hypealo un poquito más, no sé. Bueno. Vamos a presentar la semana que viene 2 perfumes, Paula uno y yo otro, que no se ha visto, porque esto es nueva marca árabe en España.
con unos packagings y un todo. ¡Qué madre del amor hermoso! Y hemos probado muchas cosas. Así que no solo vamos a hablar de eso. Vamos a probar de perfumes que ya llevamos tiempo probando. Y unas inspiraciones, más, menos, pero todo nuevísimo. Que no es nada rollo que hayáis visto en ningún lado. Así que ahí lo dejamos. Pero os va a molar, seguro. Así que ahí dejamos esa pindolilla. Adoro. No lo pongo aquí porque no va a salir, pero bueno, lo estoy viendo ahí, el sticker de Adoro. Pero bueno, seguro que... ¿A quién le gusta la perfumería árabe, no árabe? Árabe, inspiración francesa, pues venirse la semanita que viene, como siempre a las 6. ¿Qué queréis apoyar más esto? Pues un like, un comentario, y ya si queréis apoyar un poquito más, pues haceros miembros del canal de Paula y del mío y os venís a chafardear a ese chat de Telegram privadito que tenemos. Y que ahora no, sí, hablamos, no hablamos nada, ¿eh? Estamos todo el día callados. No, qué va, para nada, no nos creamos ansias unas a otras. Un besazo enorme y nos vemos el dominguito que viene. ¡Abur! ¡Abur!